Time can never be your trusted friend or your sworn ally. No, it's the harshest mistress of all. And life is just a chain of moments spent, a thousand hellos and goodbyes. Maybe a love like ours can lead out its call. I will keep you near until the world ends and you are safe with me. Eduf se ha suscrito. Gritemos coabunga. Policarpio. Que me he hecho daño, decía. Gracias, gracias, Gabriela. Perdona, es que ahora os explico qué ha pasado. Edu. Estás mute. Edu. De verdad. Un besito. Os explico. Le he dado a empezar directo.
¿Vale? Y estaba ahora poniéndome los auriculares, estaba todo súper controlado, estoy aquí de chill con una Coca-Cola, con unos cacahuetes, y digo, bueno, vamos a empezar. Y de golpe pienso, hostia, qué calor, y miro el aire acondicionado, y el aire acondicionado no estaba puesto. Y de golpe faltaban 3 segundos, estaba ya, until the wall ends, y cuando está haciendo el lens digo, hostia, el mando está encima, uy, qué pelos, me he duchado hace media hora, el mando estaba encima de una mesita que tengo ahí al fondo, y estaba con el lens y he dicho, me da tiempo, o sea, hago así, pum, y lo cojo. Cacho Paul se ha levantado, se ha caído, se ha dado en toda la rodilla mientras sonaba Until the wall ends. Y pues en el ends, Paul estaba por el suelo, se ha pegado un rodillazo que del 15, ha cogido el mando del aire acondicionado y ha vuelto corriendo aquí. Por eso estaba con el mute, porque yo estaba de ¡ah! 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 ¡Puto asco de vida! ¿Por qué soy tan torpe en la vida, chat? ¿Por qué soy tan torpe? Y no he puesto música porque, claro, estaba llorando del dolor. Música. Algo de fondo. Acción. ¡Mauricio! ¡Grande, Mauricio! Uy, Mauricio de Luna 47 se ha suscrito. Gritemos Coabunga. Un poco abajo. Acción. Ahí. Mauricio, un besazo. Muchas gracias. Edu, también para ti. Gabriela, dime. Porque si te caes a tu edad, los huesos no pegan. Es que me voy a romper todo. Es que no puedo salir corriendo. Pero he pensado, son 2 metros, hago fusfas. Pues el fusfas casi me rompo la rodilla. O sea, nada, estoy bien, ¿eh? No, ya ni me duele, ¿eh? Ha sido como un... O sea, me levanto de la silla y he hecho cataclock. ¡Ojo! ¡Juan Pablo! Dímelo. Juan Pablo O se ha suscrito. Grande. Temos Coabunga, cara sonriente. Grande. Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, empezamos así como de chill, ¿vale? Tengo cacahuetes, tengo paciencia. Volvemos a Among Us por un día. O sea, por un día hacemos un ratito de Among Us con gente a la que extrañamente aprecio de momento. Igual cuando acabe la partida no tanto. No sé si se pueden decir los nombres todavía. Bueno, pues imagináis, ¿no? La gente ya está en directo y dice, estamos jugando en Among Us. Pero... Acción. Chuchu. Chuchu. La ñe de Gabriela. Muchas gracias. Oscar, como siempre, un besazo. Vamos a matar gente. Bueno, nos van a matar. ¿Con quién vamos a jugar? No sé si lo han confirmado. Digo, bueno, yo sé quién estamos. Yo sé quién estamos. Pero no sé si lo han dicho ya. Pero vamos, mirad en vuestra lista de gente que sigáis. A ver cuántos tienen puestos Among Us. Bastante obvio, ¿no? Uy, no, se me olvidó cago, tío. Los de siempre. Bueno, los de siempre. No. Hay alguna incorporación nueva que me hace especial ilusión. Ahí lo dejo. Y aparte, gente que conocéis, evidentemente. Fiesta de peludas en el chat. Marga de Corona ha regalado 20 subs al chat. ¿Marga? Me acabas de dejar con el culo torcido. No me lo esperaba. Marga. Aquí, el corazón, muchísimas gracias. ¿Qué me escribe WhatsApps? A estas horas no me escribéis WhatsApps. ¿Qué me ha escrito WhatsApps? Nada, cosas de trabajo. Al final, he tenido que hacer un apaño del curro para poder estar en directo. Pero bueno, se confirma, estará Juan, efectivamente. Juan Guarnizo está. Se me ha atragantado un cacahuete, parezco ya. ¡Arián! ¡Arian Amy! Fiesta de peludas en el chat. Arian Guiondato me ha regalado 5 subs al chat. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Nos hemos vuelto locos? ¿Stuart 12? Stuart 12 ha regalado 5 subs al chat. A ver, Arian. Arian, ¡pum! Y de golpe Stuart 12, ¡boom! Y de golpe todo el mundo, ¡boom! Y yo porque hago ¡boom! Entonces, ¡pum! Ya no hay stop. Gracias, stop. Arian, un besazo gigante. Stuart 12, también. Grandes, se os quiere mucho a los dos, a los tres. Bueno, eso, o sea, me regalaron, muchas gracias y saludos, Paul.
Pues eso, muchísimas gracias, Yosemira, también por los beats. Pero Marga Boquerona, Ariane Amy, Estuar 12, de verdad, gracias por el apoyo al canal. ¿Cuándo empezáis? Hay media, faltan 10 minutos. He empezado así con un poquito justito. Pero hay media, le damos. Espera, estoy muy bajito. Ahí, perfecto. Hemos quedado ahí media y hay gente en el canal, ¿eh? O sea que puedo entrar en cualquier momento, pero digo, hay 5 minutos. 5 minutos antes de empezar, digo, al menos charlamos y nos saludamos. Oye, no sé cómo haremos el stream de hoy. O sea, quiero decir que vamos a hacer Among Us y luego no sé si acabaré el directo cuando acabe Among Us y me voy a cenar y luego reabro directo hasta las tantas, o igual empalmo y hacemos un directo largo desde esta noche, desde ahora hasta que acabe la noche. Con lo cual acabaría un poco más temprano, acabaría a las 4 de la mañana hora española, igual acabaría, yo qué sé. Yo, mi plan ideal sería, después de Among Us, parar, cenar con calma y a las 11 de la noche o 10 y media, reabrir a lo loco. Para que nos eches una mirada, picarán la segunda cámara. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Que os habéis vuelto locos? Un momento. Y si Rox... Marga Boquerona ha regalado 20 subs al chat. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Que os habéis vuelto ¡Ah! Gabriela guión bajo voz ha regalado 5 subs al chat. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, por parte de Sissi Rock. Ahí te lanzo la mirada antes. Marga Boquerona, la locura. Muchas gracias, Marga. Un placer. Y aplausos, muchos aplausos. Y muchos. Paula. Ay, Paula, Marga. Ya no sé ni cómo se escribió un nombre en el chat. Digo, Marga Boquerona, mil gracias, de verdad. Y Gabriela, grande. Un besazo enorme. Ya no sabe ni qué ruido poner, pero mira, Gabriela, este es para ti también. O sea, no tengo los audios. Mira. Así estamos. Nivel épico. Nivel épico. Os habéis venido como súper arriba. Así que un besazo muy grande. Y muchas. Mi pizza se fue a pizza porque se te fue a pizza. Porque has subido nivel a lo mejor, ¿eh? Puede ser que haya subido nivel. ¿Qué hace Marga Boquerona? ¡A lo loco! ¿Qué está pasando? Peludas en el chat. Marga Boquerona ha regalado 10 al chat. ¡Ah! ¡Ah! Esta ahora puedo gritar fuerte, ¿sabes? Marga Boquerona también, a lo loco. O sea. A lo loco. Gabriela, ¿por qué no tienes la pizza? ¿Por qué has subido de nivel de regalo? Puede ser. Ya la tengo, perfecto. Porque pensaba, digo, hostia, te puse una pizza para ti. Digo, ya me la cambié, no, vale. Tengo que poner más emblemas, pues claro. O sea, ¿habrá directo más al rato? Sí. O sea, por la noche habrá directo. Lo que no sé si empalmaré los dos directos o si iré a cenar y luego del directo, de cenar, hago directo nuevo. Pero que sí, que habrá directo twice. ¿Vale? O sea, que tranquilos que the night is young. De hecho, no es night porque aún es de día. O sea, ¿cuál es el motivo de este directo Among Us? Bueno, me lo han propuesto. O sea, esto lo. Sinceramente, no sé quién lo ha organizado. Se ha montado un nuevo grupo de Discord. Donde estamos. ¿Cuántos somos? 9. 15 personas. Estamos en el grupo de Discord. Hay gente que hoy no puede estar por horarios. Y somos 15 personas. Que, bueno, 14 personas que somos habituales entre nosotros. Dijo que Sara. Es posible. Es que. ¿Sabéis qué pasa? Que el Discord ha cambiado. O sea, empezó como un Discord de 3 colegas. Y ahora. Y ahora somos 15 y han hecho fiesta como un reset. De peludas en el chat. Marga Boquerona ha regalado 20 subs al chat. ¿Marga? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Marga. Infartitos. Infartitos de. ¡Ah! Perdón. O sea. Tal cual, ¿eh? Marga Boquerona. Un besazo. Mil gracias. Grande. Se te quiere. Uf, qué susto, ¿eh? O sea. Pues eso, todo viene de un grupo que teníamos. A ver, teníamos un grupo de Discord donde éramos 10 personas. Hay un límite. Hay un límite en los grupos de Discord. De estos de llamada común, ¿sabes? Que pues teníamos una llamada común donde estábamos Auron, Guarnizo, Genesis, Pato, Axother. Bueno, éramos cuantos. Entonces, de golpe, como a veces entran unos y salen otros, porque por fechas, pues a lo mejor hoy, por ejemplo, Axother no podía
hacer directo hasta ahora, pues Axozer no podía entrar, pues entraba otra persona. Y como ese grupo se nos quedaba pequeño porque solo eran 10, de golpe creo que fue Sara que creó un grupo nuevo de Discord, pero ya es un servidor. Ya es un servidor de Discord. Y ahí hemos metido a la gente que más o menos interaccionamos entre nosotros, ¿vale? Con lo cual, por eso digo que no sé exactamente cómo se ha creado, porque sé que se creó grupo, luego se borraron los mensajes, se ha reordenado para que haya los canales, no sé qué, y de golpe como que está en blanco, o sea, pero porque nos estamos reordenando todo este Discord que es nuevo de hace 5 días. O sea, así que ahora veréis quién estamos. Los nombres son los de los que, vamos, yo creo que si hiciéramos una apuesta, somos 11, porque ahora Among Us permite más gente. Somos 11, yo diría que de los 11, 10 son nombres que los pondríais una porra ahora mismo de gente para jugar a la Among Us con nosotros. Otros no están porque por disponibilidad no están o por lo que sea. Yo no lo he organizado, con lo cual no tengo ni idea. Sé que Axozer ha pedido disculpas que no puede estar porque tenía lío. Estaba ocupado, básicamente. Pero hay un nombre que no es habitual de jugar con este grupo que me hace especial ilusión que esté, la verdad. Una persona que ahora veréis quién es y me hace especial ilusión que está ahí. Y voy a entrar al grupo porque creo que ya están aquí algunos hablando. Y es ¿qué hora es? Y 24, 5 minutos. Venga, vamos a ver qué nos cuentan. Sí, 40 grados y tú dices... ¡Buenas tardes! Increíble. Hola, ¿qué dices? Sí, sí, sí. ¿A quién andamos? ¿Quién es? ¡Hombre! ¡Amigo! ¿Quién es? Pues, ¿quién es? Soy yo. ¿A qué vienes a buscar? ¿Qué tal, Paul? Bien, raro. Estoy porque... haciendo mi primera ampliable, Paul. Bueno, ¿y te han ampliado mucho ya? Llevo 8 horas y cuarto ahora mismo. Madre mía. Empecé con 6. Yo soy experto en entrar los ampliables al día siguiente a la mañana. ¿Sabes? Cuando a las 10 de la mañana estés hecho mierda, yo entro si quieres y te ayudo. ¿Sabes? Me sirve. De hecho, Imantado hizo su ampliable y al día siguiente a las 10 de la mañana entramos... No, a las 11 de la mañana entramos a Xozer y yo y Imantado se fue al baño a cagar, básicamente, y se durmió mientras estaba en el baño. Mientras hacía caca, que fue. Se durmió. Qué asco. Se durmió. Y nosotros estábamos aguantando su directo. Que además nosotros no estábamos ni en directo, ¿eh? Entramos terrible. En su directo por voz. Entonces, Axozer y yo íbamos hablando, jugando, creo que al Sea of Thieves, no me acuerdo qué jugábamos. Y hostia, que Imantado no viene, que Imantado no viene. Pues estaba en el baño ocupado. ¡Marga! Imantado es el grande, Marga, la te quiero. La estafa de Twitch. Pues pasó. La mayor estafa de Twitch. Marga. Sí, sí, sí. Grande, muchísimas gracias. Imantado, pues, lo digo aquí en directo, mirando la cámara. Imantado, mira. ¿Verdad? Mírame. 50 es un me debes. 50 me debes. Es verdad. Soy 50 me debes. Soy testigo, ¿eh? Y hasta que no me las dé, te lo voy a recordar todos los días. Es verdad, que lo leo yo por Twitter eso casi todos los días prácticamente, que te debe 50 subs. 50. Sí, sí, sí. Y Mantado le debe 50 subs a Pato, ¿eh? ¿Y 50 Xozer? Y 50 pues Xozer, es verdad. Fue porque Mari perfectamente era jugando a la Phasmophobia y estábamos jugando Paul Xozer. 6 meses, Mari. Basta. Por muchos más polpos. Y Imantado, claro. Y creo que fue en plan de. Me ha puesto 100 subs a que no me coge a mí nunca el monstruo porque soy el más. El primero. Sí, 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 sí. El primero. Y yo fui quien dije, bueno, vamos a compartir. No me des 100 a mí. Dale 50 a mí y 50 a Xozer. Porque también quería apostárselo con Xozer. Digo, bueno. Sí. Porque dijo 100 conmigo y 100 con Xozer. Y digo, no, venga, vale. 50 y 50, no te flipes. Y dijo, venga, vale. Ahí se quedó. Pues ya estaría. Las debe, claro, las debe. Pues que eso, no tenga la boca tan grande. No, ya te digo, en el ampliable se nos durmió en el váter. Mientras nosotros estábamos en su directo, ayudando, o sea, levantándole el directo. Yo soy incapaz de dormirme cagando, tío. Pues se durmió en la taza del váter. ¿Pero y qué luego, se duerme cagando, tío? Bueno, pues cuando vuelve, dice, uff, me he dormido, tíos. Y yo, ¿cómo que te has dormido? Se había dormido en el váter. Yo ya hice una práctica de 24 horas antes de este directo. ¿Y qué tal? Cuando me fui de viaje toda la noche y estuve 24 horas sin dormir porque salimos de noche y no me acosté hasta la noche de ese mismo día que fue cuando llegamos a Benidorm. Ah, es verdad, me acuerdo. Yo aguanto bien el... O sea, yo no... Si me pongo, aguanto despierto bastante.
Bastante, la verdad. Además, yo soy de dormir poco, ¿eh? Yo de 24 horas las aguanto. Sin ningún problema. Pero más, ¿quién ha dicho hola? Pues un tío feo que... Te voy a cortar los huevos. Pero, hombre, sí, pero, a ti. O sea, ¿qué tal, guapos? Pato, tú que llevas tiempo roleando. No, pinceta ni por favor. Cállate, no, que te calles. Sí, te callas. Te callas. Consejo. No. ¡Destri, cállate! Me muteo. Destri, silencio. Bueno, que se mutee. Escúchame, me muteo, Pato. Que me dejes rodear como escúchame. Me dé la gana, rata. No. Tienes que interpretar. Escúchame, Pato. Nos han dado. Cállate, un momento, por favor. Nos han dado una mafia, Pato, ¿vale? Tenemos una casa que es exclusiva para la mafia. Sí. Pues no se le ocurre otra cosa que el primer día llevarse a tres tías al jacuzzi de la casa de la mafia. ¡No, hombre, no! ¡Destri no lo vea! ¡Destri es así! ¿Qué pasa? Estoy... Ah, no, ¿qué pasa? No, ¿cómo estáis? No me escucha. Te lo juro, me sigo en Twitter y veo al Destri en la casa de la mafia con dos tías en el jacuzzi. Yo, no puede ser, ¿verdad? Pero Destri no rolea, Destri es así. Los primeros CK de Motherfucking. Sí, sí. Primera norma de la mafia, no enseñarle la casa a nadie, no, hombre, no. A nadie. Eso es de primero de mafia. Claro, tío. De primero de mafia. Sí, primero de mafia, sí, ciertamente. Porque además tienes que tener en cuenta también que en una casa de mafia tienes un entorno favorable, que se puede hacer con armas, drogas. Y si ahora resulta que son otros de otra mafia y no lo saben. O policías. Y lo bien que se lo ha pasado el chaval. Sí, sí. Madre. Eso no tenéis en cuenta, ¿no? Así no. Se ha muteado del todo. Así no, sí, no se ha muteado el hijo de puta, se ha muteado el rata. Así no sale. Así esa mafia ya no tiene. Juan Guarnizos. Hola, amigos. ¡Uy, qué guiso, Juan Guarnizo! ¿Qué recién? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo correcto. Me pisas el piso, Juan Guarnizo. ¿Cómo? Por favor, no hables. ¿Me pisas el piso, Juan Guarnizo? Por favor, ya no hablemos de eso. Carlos, gracias por esa sub. Gracias, okay. Carleo. Grande, Carlos. ¡Halo! ¡Grande! ¡Queremos, Carlos! ¡Grande! ¡Halo, puto! ¡Hala! El otro. He dicho Carlos, guapo. Puto. He dicho Carlos, guapo. Puto. Dijiste puto. Ok. ¿Le dije guapo? ¿Qué pasa, Juan? Pues yo muy bien. ¿Ustedes qué onda? No hablábamos hace mucho. Sí. Hoy he estado en un supermercado y me he acordado de ti, Juan. ¿Por qué? He visto patatas. No, he visto patatas de huevo frito. Uf. Qué delicia es eso, loco. Las he visto, joder, está a punto de comprarlas. Están buenas, ¿eh? Están ricas, ¿eh? Son deliciosas. Están ricas. Tú sí que eres deliciosa, cariño. Pero madre mía. Venís a tope, ¿eh? Venís a tope. Venimos a tope total. Con ganas, antojado. Me he sentido acosado por un momento, Génesis. Se lo decía Juan. Me he sentido acosado. No, no, violado no, pero a ver. Violento, la palabra es violento. Violento. Eso, violentado. Perfecto. Violentado, exactamente. 10 minutos, ya vengo. Vale. Yo soy en plan de, bueno, o sea, por favor. Está juventud. Está juventud. Está a full. Sí, ¿cargado feromona o algo? Sí, yo es que llevo siendo adolescente toda la vida. Bueno. Hay que madurar. Tengo que madurar. Eso me dice. Sé un melocotón. Pero Carola no está aquí. Está desmuteado. Pero habla, Carola, hijo mío. Está haciendo render, Carola. ¿Qué hace, Pierria? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Hola? ¡Estás mierdinita! ¿Qué hace? ¿Podéis no insultaros, por favor? ¡Hombre, Bijin! ¡Bijin! Hay una señorita. ¿Qué dice la tía? Que llegará aquí todo el mundo gritando. Esto es una fiesta. ¡Todo el mundo gritando! ¡Estamos aquí! ¡Sí, esto es una fiesta! Oye, calma. Ya, también es verdad. ¿Qué esperaba? Calma. Esperabas mucho, ¿qué? Sí. Sí, sí. Calma. Bueno, yo, por si acaso, os bajo el volumen a todos, ¿eh? No, no. Es que tenemos aquí a Paul el modelo. Bien hecho. ¿Aló? 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 Buenas tardes. A ver, los papeles. ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¡Qué tal, amigo! ¡Guapo! ¿Cómo estás? ¡Guapo tú! ¡Guapo tú! ¡Por tres! ¡Guapo tú! ¡Guapo tú! A mí no me amenaces, ¿eh? A mí no me amenaces, ¿eh? ¡Morenazo! ¿Cómo estamos? Yo, de verdad, no puedo estamos con tanto. Génesis está muy on fire. Eres un poco egoísta. Te has llevado todo el sol. Te has llevado todo el sol. Estamos morenos, ¿eh? Estamos morenos. Sí, que estamos morenos, sí. Buenos días. ¡Hombre! ¿Cómo estás?
¿Cómo está Carola, la gente ahí, guapa? Carola se ha despertado hace 10 minutos, seguro. No, en serio. Acabas de inventar y es una... Llevo una hora y media en directo ya, Carola. Carola borracho. Ah, igual estaba durmiendo además, en directo. Además, Carola hace lo que tiene que hacer. Siempre pone primero los cereales y luego la ginebra. Bueno, exacto. Exacto. Sí, es verdad. Carola borracho. Bueno, Carola borracho y puto. Bueno, ¿qué tal las vacaciones, si mis niños? ¿Qué vacaciones? Muy Carola, bebe un poco de agua, por favor, que huele de muy bien, muy bien. Unas buenas vacaciones, la verdad. Hacían falta, ¿eh? Hacían falta las vacaciones. Me alegro, me alegro. Ahí, ahí. Bueno. Sí, sí, joder, se hacían falta. Siempre vienen bien, coño. ¡Pato, me estás calentando! ¡Hombre, Momon! ¡Está aquí Momon! ¡No te había visto! ¡Menos mal que has terminado de... Porque 30 minutos dado aquí... Esperando de Momon. Y todo el mundo insultándose, me encanta. A ver, Pato, eres un exagerado, ¿eh? No, no, no. Son 3 minutos lo que se ha retrasado. Siempre hay cuatro. Tres minutos para Momon es mucho. ¿Falta alguien? A la sala, amigos. No, creo que no. Perfecto. Dime, cariño. ¿Tienes el gorro que tú y yo conocemos o no lo tienes? Es que hace calor. Qué cochino. Qué cabrón. Somos 11, así que estamos todos. Me vende de una manera increíble. No he dicho nada, estoy totalmente family friendly. O sea, quiero decir. ¿Quién crea la partida? Yo mismo. Dale, créala tú con los huevos. Por favor, pero a ver, un poco de calma, ¿eh? ¿Quién crea la partida? Chavos de menos insultaros. La tengo creada ya. Yo paso el password. Ah, solo juegas con nosotros para insultarnos. ¿Os acordáis de cuando éramos pequeñitos? No hace mucho. ¿Esto, Paul, es en Europa o en NEA? El primer día de clase que estábamos todos. Pues parece lo mismo, tío. Sí, sí, sí. Tenéis 12 años. Esta mierda, tío. Génesis, vas puesto de LSD. No me deja, no me funciona. ¿Qué tal internet te pasa? ¿Qué te deja comprar los DLCs? En línea. Puta mierda. ¿Estáis en Europa? Europa, España, gracias por pero ya está skin con un corazón, esto lo tenía yo. A mí no me deja, ¿es esto? Aquí pone que esta sala está hecha para free chat o quick chat. Sí, sí, a mí me sale no sé qué de chat. Tenéis que iniciar sesión. ¿Cómo que iniciar sesión? Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo que iniciar sesión? ¿Dónde? ¿Dónde? Pero bueno. Cuando es el juego te dice iniciar sesión. Pues si arriba donde tengo... pone cuenta, pues inicia. Arriba a la izquierda. Ya tengo iniciada sesión, está mi cuenta puesta. Ah, vale. Me pasa lo mismo que a Momon. ¿No ven el juego como más HD? Ah, vale, sí, ahora, sí. Ahora. Está, ya me ha dejado. ¿Pero qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Pero no me he ido... de esta mierda. O sea, yo me he salido en ajustes. ¿Sí? A ver, espérate. Ahora que... sí. En ajustes, ¿vale? En la parte de datos. ¿Sí? Tipo de chat. ¿Tipo de chat? Chat libre o rápido tienes que darle. Y a mí me ha dejado entrar. ¡Guau, guarro! ¡Te echaba de menos! ¡Gracias, guarro. Imbécil! Pero bueno. Pero a ver una cosa. ¿Cuánto amor? Me puse tu imagen de perfil y me dio asco ese día. Me tuve que bañar. ¡Ay, no! Si te metes con Jackie... ¡Ay, con Jackie! ¿Con Juan te meto, Jackie? ¡Ay! ¡Cuidado! ¿Cómo quieres? A mí me han dicho que no vamos a encontrar la partida que busco. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué partido estoy buscando? Este. A ver, ¿tienes en Europa? En América del Norte. Nosotros. Creo que es Europa, ¿no? Creo que sí. Es Europa. Darme un minuto, por favor, que estoy comprándome todos los DLCs aquí para poder tener vestimentas guays. ¿Qué dices? ¿Pero quién paga por los DLCs de Among Us? ¿Qué es esto? Si vale un babo, tío. Pero que no lo vas a rentabilizar. Ni con tu monedero me compro yo eso, ¿me oyes? Vale, sí, escucha, por favor, vale, sí. ¿Era este? Qué divertido era el Among Us con 10, ahora con 15, Dios. Es que estoy deseando probarlo, podemos darle ya. Es una locura, ¿eh? No tenemos tantos amigos. No tenemos tantos amigos. Hola, Thorman. Hola. Thorman. Thorman. Somos 12, ¿no? No somos la gente que los tres hay que iniciar sesión. Grande, Thorman. Grande. Una sesión. Dante. Thorman, perro. He pasado mucho tiempo aquí. Dante. Quiero igual o más que ayer aquí andaremos con el Among Us. Grande, Dante. Un besazo enorme, Dante. Aquí, en el corazón. Gracias por los 4 meses. Igual, hola, Pola, pese a que no me haya pasado mucho tiempo, aquí, pues te quiero igualmente, amigo. ¿Hace falta presentar algún tipo de currículum para jugar? Porque me da un error súper raro. Currículum está actualizado. Vete a ajustes y datos y cambia el modo de chat. Me da mucho asco la tipografía de los nombres, ¿eh? Sí, ¿verdad? Da mucho asco esta tipografía, ¿eh? Vale. Yo no me he fijado hasta ahora, pero ahora que lo decís... Es horrible, ¿cuál hay que poner, Billín?
El siguiente, o sea, el que te pone de serie, no. Por defecto, no. El siguiente, ¿te das? Solo chat rápido, ¿no? Vale, ok. Ya lo tengo. A ver si va. ¡Destri, perro! Hola. Hola, gracias. ¿Qué tal? Bueno, aquí siempre así, Destri. Tú no te asustes, ¿vale? O sea... ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Incorre chat mode, me dice. A ver. Tiene para todos, ¿eh? El Auron tiene para todos, ¿eh? Me da ese error. Hombre, faltaría más. Momón, ¿estás por aquí? ¿Tenemos clave ya? Otra vez cerrado el juego. Sí, en password. Password. Soy mongol, tío. Lo tenéis en password. No, no eres mongol, eres español. Y... No tiene nada que ver los mongoles. No tienes gente de Mongolia, ¿eh? No, no te metas con gente de Mongolia, que claro, si no, no la tiene culpa. Oye, la contraseña es muy mexicana, ¿no? ¡Ey! ¿Cómo? ¿Cómo? La contraseña es un poco mexicana, sí. Sí, totalmente, es verdad. ¿Qué dices, Zorman, tío? ¿Cómo estás? Aquí andamos. Con mucha ganas, tío, de matarte. Man, hoy te voy a matar también. Vale, ahora, no, coño, que, pregunta, que no me iba el micro, coño. Okay, faltan dos personas, ¿no? Sí, ahora, ahora, estamos todos, ¿no? Bueno, falta una. Juan, te he dejado el negro si quieres, ¿eh? Pero pones 11 de 11, ¿eh? ¿Cómo que 11 de 11? Somos 11, ¿no? No, pero sí, porque alguien ha creado la sala de 11. El Real de Madrid, tío. Pero éramos 11. ¿Somos 12? Sí, somos 12. Ah, pues, madre mía. No sé si se puede cambiar desde aquí. Creo que vas a tener que crear otra, ¿eh? Creo otra. Ah, vale. Creo otra. Pues vale, bueno, aquí, ¿eh? Y tienes que poner dos impostores. Soy medio cibor, tío. ¿Cómo? Como Igor. Y medio tonto. Tienes que poner dos impostores, que solo había uno, creo. Ya está. Vale. Ya hemos perdido la dinámica. Medio tonto. 12 personas con dos impostores. Va, tienen que ser. Freddy Krueger y… Va a ser difícil ser impostor. Vamos a empezar en el mapa pequeño, que vale, va a ser más complicado. Vale, cambio los… ¿Cómo? Policarpio. Vale, ahí está. Vale, perfecto. Tío, ahora mira mi skin, Destri. Ahora estoy jugando al juego ese de los coches. Es la polla eso. Juegazo ese juego, ¿eh? ¿Qué juego? El que me ha recomendado Paul. Es buenísimo ese juego, yo me lo pasé entero. Pues, es como una especie Raúl, de TV y vas a flipar, ¿eh? ¿No? Porque, porque se complica. Bueno, ya viene Juan el Copias a preguntar qué es. Juan el Copias. Tenemos juego para la tarde. Esta semana, vale. un momento, que esta semana Juan jugó al Operation Tango, que es un juegazo, y no sé dónde lo vio antes. Duras acusaciones. Juan va robando juegos, el mamón. La robariña, Duras acusaciones. Me lo recomendó Comanche. Claro, ¿y dónde lo vio Comanche? ¿Y dónde lo vio Comanche? Pregunta, ¿se lo ha Comanche? Ahora voy, ahora le envío un WhatsApp. Buen tipo Comanche, también te digo. Bueno, depende, jugando alguno no, es chusma. Vale, y cuando se pierde, dale un poquito de alcohol para que se calme. Vale, ahora falta uno. ¿Quién falta? Falta uno. Voy a tener poca piedad hoy, ¿eh? Falta Génesis. Sí, es cierto. Se está muteado el cabrón. Destri, te quiero un montón, pero déjame el amarillo, por favor. Destri apesta. Mira qué estilo tengo con mi corona. Es el color del whisky. No. A mí tu estilo me da igual. Yo quiero mi color amarillo. Tu estilo me da igual, imbécil. Dijo así, literalmente. ¡Ulo! Ya está peleando, ¿eh? Destru es imbécil de mierda. Destru no, no es Destru. Es Destri. Y puto. Destri, déjame el amarillo, por favor. Pato, mira, ya es siempre el puto. No, Carola. Castigado. A ver, hombre. ¿Qué me cocinas? Lo que quieras. A ver, que alguien vaya y algo a Génesis. ¡Génesis! Es que nos dan. ¡Qué raro! ¡Génesis! ¡Génesis es su bola! ¡Una novedad! ¿Sabes? Tú grítale, que seguro que te escuches. ¡Cabrón! ¡Génesis! Escribe por el chat. Igual ha dado un apretón. ¡Génesis! Es muy de Génesis eso de dejarse muteado y que. Mientras no se quede dormido en el baño. Que alguien le dé la caca, por mí ahora, ¿eh? No te cargues. ¡Renete! Nos va a echar. La partida a tomar por culo. Sí. Pues subimos una mientras empecemos, tanto, ¿no? Vamos a empezar. O sea, igual le ha dado caca. ¡Ha entrado! ¡Dale! ¡Venga, mal! ¡Vamos! ¿Has puesto voto anónimo? ¡Sí! ¡No hay piedad! ¡Cabrones! ¡Borracho! Digo, me he quedado solo. ¡Erra! ¡Muteado! ¡Gente GL! ¡Voy a matar a todos! ¡Fuerte en el espacio! No sé de qué mapa he puesto. ¿Por qué está este mapa nuevo? Pero este mapa de primera, papá. Venga, que somos muchos. A ver. Yo hace que no juego a esto.
guardar rifles. Y ahora quiero aquí. Y ponerlo aquí. Estaba Pato y Thorman conmigo ahora, ¿no? Hostia, hacía que no jugaba esto. Pues 6 meses, lo mínimo. A ver. Mapa. ¿Aquí tengo pruebas? No. Chat, ni me acuerdo cómo se juega esto, ¿eh? Dejado Juan con Sara. Vale. Aquí hay una prueba. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Cómo ha cambiado esto, no? Bueno, bueno. Estoy perdidísimo en esta nave. ¿Cómo ha cambiado esto? En HD. No, me toco guapo, tú guapo, pues no sé. Mira, mira. Vale, a ver. He encontrado el cadáver de Carolos en las duchas. Vale. Ah, ¿y qué hacías con Carol en las duchas? Guapo. No te lo puedo decir. Claro. Celosa. Abrirle el canal. Jamás. No, 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 en serio. Ah, no. ¿Tan Ethan también está muerto? Sí, creo que era el verde, ¿eh? Quiero que era el verde, ¿eh? Ah, pues igual he encontrado al verde, ¿eh? Sí, sí. Carola está muerto arriba en navegación. Lo he visto yo por cámaras. Nadie se acuerda de Tan Ethan. Nadie lo echa de menos. ¿Y ha visto a alguien cerca? Yo. No, no, no. A ver, yo no me topé con. Ah, me topé con Billin en las armas. Pero no he visto nada más. ¿Y con quién más estaba? Conmigo. Yo con Paul en las armas también. Yo estaba en el wifi, sí. Yo con Paul en las armas también. Sí. Bueno. Pues si nadie vio nada. A ver, vale, no, mi tiempo es ¿quiénes estaban en la parte derecha? Aparte de vomito. No, no, ¿quiénes estaban en la parte de la ducha? ¿Son votos anónimos, Paul? ¿Son votos anónimos? Yo voto a Momon, por si acaso. ¿Eh? Ya empezamos. Yo te voto a ti. Yo vomito. ¿Por qué dos personas? No otra vez. Por favor, no otra vez. Juan Guarnizo sospechoso. A la siguiente vota Juan. Vota Juan es una serie buenísima. Pequeña deliciosa. Sí, sí, buena serie, me gusta, ¿eh? Vale. Mutense. A ver, esto hay que ir aquí arriba. Vale, tiro por aquí. Desde aquí no puedo llegar, ¿no? Este mapa no. O sea, solo jugué el día que lo sacaron y no he vuelto a jugar más. Vale, aquí hay una prueba. Supongo que es lo de. ¿Qué prueba es? Las duchas. Ah, sí. ¿Usar? No, usar. Vale. Tarea completa. He dejado a Sara ahí. Vamos para aquí. Vamos a la de abajo. Vamos a electricidad. Está en Destri. Epa. Vamos para abajo. Creo que aquí hay una prueba. Vale, esto para arriba. Pam, pam. Señor Guarnizo. Para arriba. Voy más perdido. Aquí encuentras Billin. Billin, ¿qué pasó, Billin? ¿Dónde lo has encontrado? ¿Dónde? En las duchas. Yo le he visto entrar. No vayáis a las duchas, hay un asesino en serie, no vayáis. Vale, he visto varias gente en las duchas, ¿eh? De hecho, he visto varias gente en las duchas. Claro, yo estaba. Yo me estaba quitando el otaku en las duchas, la verdad, no voy a engañar. A ver, Sorman, ¿a quién viste? A ti, por ejemplo. ¿Qué? Juan y Destri. Juan y Destri también también pasó. Yo también. Éramos tres. No digo nada de Juan. A ver si los prejuicios. Yo estaba con Paul. Vale. Un segundo. A ver si los prejuicios. Pato estaba también por la zona y estaba haciendo cosas rarísimas. Te las has inventado porque yo estaba en archivos. Venga, estabas en archivos sin hacer nada. Pero un momento. ¡No voy sin hacer nada! ¡Dejadme explicar! Déjenme dar un pequeño apunte. ¿Qué, Pato? Yo he ido a las duchas, me he encontrado Billin, me he ido, entonces me he ido hacia abajo a hacer una prueba. Y al cabo de un rato ha aparecido detrás de mí el señor Juan. ¡Qué voz Guarnizo de mentiroso tiene Paul, eh! ¡Ya empezamos! Es que no es de fiar, ¡ya empezamos! ¡Mentiroso muerto! ¡Ya empezamos! Paul, ¡Auron, has... no uses tus prejuicios con gente de la tercera edad! ¡Jamás! Paul, das fe y legalidad de que yo no estaba en las duchas.
Tú, no, tú venías de allí. Y no, después lo han reportado. Yo no digo que seas. Yo no digo que seas, pero Juan huele fuerte. Cuando se pone en plan abogado lechoso, es culpable. A ver, mira, mira, es que es ridículo. Yo he votado a Paul. He votado a Paul. Yo quiero decir algo, ¿eh? Eres un odiador de la gente mayor. No digo nada, un poco que joder. Que no era Juan, hombre. Investiga a nosotros. Tú estás muerta, calla. No empecéis. Los muertos no hablan. ¿Se habló yo? Ah, para arriba. Esta prueba había que hacerla. Descargar. Yo pensaba que era, ¿eh? Porque, claro, yo me he salido de las duchas y él ha venido detrás después. ¿Sabes? O sea, que podía ser. Por tiempos podría ser bastante él. Lo que pasa es que no era. Hay que ir por aquí la cocina. Pero olía fuerte. ¡Ojo! Muy bien, señores. ¿Qué ha pasado? No, ni habléis. Vale. Génesis. No me ha dado tiempo. Lo he pillado. A hacer el report. Génesis. ¡Ol! Génesis, tienes las manos manchadas, empapadas en sangre. Yo me quiero ha matado a Auron delante de mis narices. No le creáis. Lo ha matado. Y va chorreando sangre, mirando las manos. Pero, si no es pero, él, si no es él, luego me echáis pero, a mí. Pero vale, Paul, venga. Paul, tú antes si no, pero a ver, espera un momento. Pero Paul sí, antes sí. ha dicho que era Juan y Juan no era. Bueno, me he equivocado. Si no es él, luego me echéis a mí. Queda mucha gente. Si no es Génesis, luego echamos la pelota. Claro, pero yo ya me muero. Claro, bueno, Genesis, tampoco te echaremos de menos. Me muero. Si no es Génesis, es Paul. Yo ya estoy en el espacio. Si no es Génesis, es Momon. ¿Cómo? Mira, que os den por culo, lo he matado. Sí. Me voy a ir a vuelta de vacaciones, que llevo un morenazo que me da envidia. Lo he matado. Pues vota, que me quedan 10 segundos. Venga, dale. Dale, pesado. Os den por culo. ¡Asqueroso! Me voy porque quiero. Sí, sí. ¡Cerdo! Porque yo quiero. Eso. Los muertos no hablan. Y ahora detrás, Paul. ¿Cómo que Paul? Mama. ¡Si lo he denunciado! ¡Asesino asqueroso! Ser Paul. Sería la hostia, la verdad. Es Paul. Son la hostia, ¿eh? ¿Cómo voy a ser yo? Si lo he denunciado yo. O sea, ¿cómo era esto? Había que moverlo por ahí, ¿no? Ahí. Vale. Aquí. Ahí. Perfecta, ahí. Ah, que han descubierto cómo se sabotea. Vamos para arriba, a ver si puedo desabotear esto. ¿Cómo se quita el saboteo? No. No sé llegar. Van a ganar por saboteo, ¿eh? No puedo creer que van a ganar por saboteo. ¿Dónde demonios es el saboteo? Vale. Tengo pruebas arriba. Bueno, con calma. He dejado a Thorman con Pato. Cuidado Thorman, que ha estado muy callado todo el rato. He puesto un playlist que se llama no sé qué asesinato. O sea, y la joya esta hay que limpiarla. Vale, perfecto, todo limpio. ¡Haced misiones! ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha fallecido? Pato. Pato. Estaba con Thorman. Me he encontrado a Pato en zona de cámaras. Vale. Yo la última vez que lo he visto con Thorman. Thorman. Sí. Explícanos. La última vez que vi a Pato fue con Paul, pero sé que Paul no es, obviamente, porque antes juzgó a Génesis. Y se fue. Algo que decir desde que estaban cámaras antes de todo esto. Paul fue directamente a desactivar el botón. Momo también.
A Zorman no le vi y a Jackie lo vi al final del todo e irse por la izquierda. A ver, Destri, yo estaba el primero en el botón. De hecho, no sé cómo funciona y he puesto el código 4 veces. Hasta pues que me entonces, ha puesto. Sí, no sé lo que. Zorman, no sé. ¿Eh? Gente, o sea, literal, yo no soy. Y estaba Momon, creo que estaba Momon con. Sí, estaba conmigo. Yo. Yo puse el código, puso sí y yo luego ya me fui. Y pues, a ver. Usemos un poco la razón. Queda un asesino, somos 5 personas. Si no tenemos pruebas, yo tiraría hacia adelante. A mí me queda una misión en la parte de arriba del todo y yo ya he acabado todas mis misiones. Uh-huh. Yo me quedo una abajo a la derecha. No sois. Y Zorman ha hecho la típica de Paul 100% no es porque acaba de echar al otro. Entonces, bueno, claro, hombre, claro. ¿Eh? Mm. A menos que hayas hecho un selfie, Destri. También puede ser, puede ser. No, pero Destri ha estado con lo de las cámaras al principio de las rondas y no. No sé, sería raro, la verdad. Yo he votado ya. Yo voy a abstenerme porque me queda una prueba y con una prueba ya ganamos. O sea... Hostia, Zorman, te ha ido. Los que me habéis votado soy los asesinos, ¿verdad? Ah, no, que no, hay un asesino. Queda uno. ¿Sabes lo que queda uno? ¿Hay un asesino? Hay un asesino, un tercer impostor. Queda un impostor. A ver, ¿dónde estaba el otro? Es que me queda una prueba y ya está. Vale, aquí queda la vuelta por arriba y bajar de nuevo. Creo que hay que ir para allá. Pam. Bueno, si solo han apagado las luces, voy directo a acabar la prueba y luego ya me encargo de las luces y esas cosas. Bueno, mira, las tengo entre las luces. Ah, hay que ponerlo todo en rojo, ¿no? Ah, todo en verde. Vale. Y ahora hay que limpiar esto. No sé qué hay que hacer. Ah, la caja fuerte. 2. ¿Quién era? Jackie. 4. Era Jackie. No sé si. Ah, no. 4 y hacia la izquierda. No sé si. ¿Cómo se hace esta prueba? ¿Cómo se hace esta prueba? 4 y a la izquierda, ¿no? Chat, ¿cómo se hace esto? Jackie, ¿quién más? El otro ya estaba. Era. La combinación. No, pero es 4. Ah, vale. Y ahora así, ¿no? Vale, ya está. Y aquí Genesis era así. ¿Qué están diciendo esta gente? Vale. Me he encontrado el cuerpo. ¡Hostias! De. ¡Hostias! Vale. Me he encontrado pues el cuerpo de Jackie. Destri en el botón. Mira. Vale, pues Momon, es Jackie. Huevos. O sea, no, sí, es Jackie. Momon, hemos estado todo el tiempo juntos. Es Jackie. Tiene que ser Jackie. Tío, diría yo que es Jackie, porque yo he estado un buen rato con Zorman ahora, ¿eh? Escucha, Momon, ¿cuánto tiempo has estado con Zorman? Porque yo estaba abajo intentando subir hacia arriba, o sea, te juro. Que o sea, yo. No sabía ni cómo llegar allí. Ha llegado lejos. Yo he ido arriba del todo, que tenía que ser una misión que me faltaba, que Zorman en teoría estaba siendo la misma. Luego hemos bajado y a partir de ahí hemos estado todos los. Vale, la cosa es. Uno de ellos ha tenido que morir muy pronto. Porque llevaba muchísimo de romba. Entonces. Lo ha podido matar Zorman. Yo no he visto a nadie en esta ronda. O sea, no he visto a nadie. Zorman, entonces, no te lo puedo decir. Pero si tú has estado con Zorman todo el rato, ha tenido que escaparse en un momento, porque yo no soy. Vale, Momon. He estado. Es a que ver. No sé cuánto hay de cooldown, nada más empieza, pero lo primero creo que segundo que creo que hay 15 o 20 segundos o así. Vale, yo voy a votar a Chucky porque es que por regla de 3. A ver, yo creo que, o sea, Momon ha estado conmigo en los botones. Tú has tenido muchísimas sospechas. Y ahora dices que vas, que tú has ido con Momon todo el rato cuando no ha sido así, porque Momon ha dicho que ha estado contigo al final solo. No, entonces no, he estado, menos el principio y el final, he estado con Momon todo el tiempo, toda la parte en la que estaban todas las puertas estas cerradas y demás. Vale, yo al principio no lo sé, pero al final además, sé que tú no habrás podido ser. O sea, Zorman sé que no ha podido ser al final porque se ha ido abajo y el cuerpo estaba más Momon o menos. Claro, ¿cuánto tiempo llevaría muerto el cadáver? Porque yo sé que cuando le han dado
a lo de saltar las alarmas esas, ha pasado bastante tiempo y nadie la quitaba. Entonces, es que no lo sé. Mamá, tiene que ser Chucky 100%. Por tiempo, no, por cooldowns. Ya te digo yo que yo al principio yo a Juan... A ver qué dice Momon. Es que está Momon. Yo a Juan no le he votado. A Genesis he dicho de votarle el primero, además. Así que bueno, yo pienso que es Thorman. O sea, si es Momon, no es Dios. Convincente, ¿eh? Yo voy a votar. No sé si voy a votar bien, pero yo le doy. Ya está. Momon, si me vota. Vale, bien, bien, Momon. Coño, bien. Momon. ¡Vamos, Jackie, vamos! ¡Ridícula! 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 ¡Venga! ¡Erra! ¡Ridícula! ¡Erra! ¡No vais a echar casa! ¿A quién le gusta este mapa? Es demasiado grande. Un momento, amigos, por favor. Un momento. ¡Como tu corazón! Dime. Paul, pon el de la nieve y baja el tiempo de discusión, por favor, un poquito. Vale. Sí, sí, bájalo bastante. Oye, por cierto, Billy, por ¿me favor, has visto, Billy, me has visto salir de una alcantarilla? ¿Qué dices? Hay que salir, ¿no? Por favor, tenemos la tradición de sacarme sin ningún tipo de contexto. ¡No, no seas egoísta! No, por favor. Eso estaba, se notaba que era Génesis del principio porque iba señalando a todos, ¿eh? Era increíble. Nah, digo, Génesis, yo, un poquito. Yo dije, es Génesis, y de repente Zaka me mata. Y yo, bueno, pues nada, aquí hostia, estamos. La hostia. A ver, hay nueva clave. La va a poner Paul ahora. Porque han ido juntos, tío. Ha sido el problema, tío. No, pero me has hecho dudar. Claro. El de la nieve o el pequeño, que va a ser más complicado. He puesto el de la nieve. No encontraba a nadie, tío. Es que no encontraba a nadie. He puesto el de la nieve. Acabo de copiar el emoticono del gato en el. Hostia, se te escucha. Te escucho tan bajo, Carola. Hola, sube el volumen. Súbete el volumen. Estás en Cabaña Quinta, hermano. Te escucho como si estuvieras en el Polo Norte. Sí. No lo puedo subir. ¿Has puesto la clave, Paul? Sí. Sí. ¡Qué bobo soy yo esperándola como un gilipollas! Has puesto un popcat ahí, o sea. Oye, ¿cinco tareas cortas, una larga y una común? ¿Os va bien? Como venga, siempre. Lo que tú quieras, como siempre. Lo que tú quieras. Tú mandas, rey. Gracias, mi amor. Mi vida, mi amor, mi cielo. Lo que tú quieras. Niño mío. Bebé. Paul. Bebecito. ¿Mejor ahora? No, peor. Como el orto. Ah, estupendo. Claro. Muy bajito, muy bajito. ¿Sabes qué pasa? Que estás muerto. Lo dijo el asesino triste, ¿eh? Que a Génesis lo he pillado con las manos en la masa. Totalmente. Asesino triste, te dijo. Espera, que te dijo asesino y además triste. Mira qué máscara, qué guapa. Ojo, está guapa esa máscara, ¿eh? Mola un montón, ¿eh? Sí, está muy guapa, Para ti, que te gastas dinero, puto. Es anti-Covid, chicos, por el euro de mierda. Espera, creo que la nave. Soy el se me ha filtrado la clave, No va por culo. Creo otra sin nada. Pero por Dios. De manera amable, quien no haga MG. Creo que estamos todos ya, ¿no? Gracias. Yo no miro el chat mientras estamos jugando, Pero si no podéis no hacerlo mejor. No ha entrado nadie igual. Nada, que eso no sé, creo ahora que el chat ha bebido de más o algo. Gabriela, ahora gracias por los bits. Pero lo de siempre, yo cuando estamos jugando Génesis no falta quién más. No, intento Carola. Mirar el chat para no saber nada. Vale. O sea, claro, que estaba robando el micro. Me faltas tú a mi lado, bebé. No, pero encima ¿dónde está el código? No se te ocurra. ¿Dónde está el código? Pronunciar en password. En passwords. La acabo de filtrar. Sí. ¡No! ¿En serio la ha filtrado? Sí. ¿Cómo en serio? ¡No! ¡Salimos rápido! ¿Sí? Perfecto. Dale. Pues le doy, ¿Cómo que? Yo no soy. Me pone tripulante aquí. ¿Pero si aún no ha salido? Te falta calle. Hombre, que me falte calle. Es Juan. Como no he jugado partidas de Among Us, ¿no? Como nunca he jugado a Among Us con nadie. Hostia, yo creo que voy a hacer primero la sala de abajo. Para que luego vean cómo me hago el escáner. Hago esto de aquí. Pam. Pam, pam, pam. O sea, he perdido la práctica total, por eso, del juego. O sea, hacía meses y meses que no jugaba.
Que ya iba bien, un tiempo sin jugar. ¿Qué ha pasado? Hola, buenos días. He visto. Echaba de menos ese que ha pasado, Buenísimos días, gente. ¿Qué ha pasado? Buenas tardes, Carola. Buenas tardes, buenas tardes. Cuéntanos. Dejen hablar a Carolos, por favor. Os cuento el temario. He visto a Tanizen con las tripas fuera. Vale, mentira, vale, no me lo creo. Es imposible. ¿Qué había comido? Imposible, perfecto. Estaba a la izquierda, ¿vale? Es que tampoco sé cómo decir dónde es. A la izquierda, ¿ok? Vale. ¿A la izquierda dónde? Saliendo de allí. ¿Dónde está todo el hueco aquel? Abajo, abajo. Yo me he cruzado con. Bueno, ya os digo una cosa. Jackie no es impostor porque está hablando mucho ya. Entonces, tía, pero Tanizen estaba en lo mío. Carolo, que no. Escúchame. Eres tú. La A ver, yo lo que puedo confirmar es que, o sea, había mucha gente en la parte de la izquierda. Sí. O sea, estaba Auron, estaba Tanizen, estaba Carolo, estaba Pato. Yo me fui y los demás también, exceptuando Carola y Tanizen. Así que, por probabilidad, Carola, yo creo que tú eres Carola. Pero bueno, ¿qué sentido tiene que mate al tigre? ¿Estáis locos? Se llama Selfie. Tiene todo el sentido del mundo. Se llama Selfie. ¿A quién has votado, Pato? Carola. Aquí la gente vota muy rápido. A ver, es Pato. Yo he votado a uno que os habéis saltado, que era Destri, que también estaba allí, creo. Pero dilo, cabrón, dilo. Pato, he visto a Destri y todo el mundo allí. ¿Hola? No, yo estaba en las cámaras y Pato ahora mismo estaba haciendo la misión de… También te digo, si Destri estaba en las cámaras, ha tenido que ver el cuerpo o el asesino. Yo cuando subí. Pero en cámaras estábamos tú y yo. No, yo cuando subí estaban abajo Pato y otra persona más y Tanizen haciendo la misión de la basura. Yo paso. Fueron a la derecha. Tú sí que eres basura, Destri. Gracias. ¡Joder! ¡Qué horrible! ¿Cómo está el ambiente? La culpa es del Tetris. Dale, Carola. Carola, yo no te voto. Una votación interminable esta, Yo esquipeo porque es que no sé. Yo también esquipié. ¿Quién me ha votado? Pero esto es lamentable, tío. A ver, no, dos votos, los impostores. A ver, ¿por qué nadie votó por mí en esta ocasión? Tipo, tampoco. Ah, bueno, vale. Bueno, si quieres te votamos a la próxima fuera. A la próxima te echamos. Bueno, no te preocupes. Dale, aunque no nos impostores, chavales. ¡Silencio! Vale, hacemos esto. Así. Más para arriba. ¡Acción! ¡Ojo! ¡Abraham! Ah, bits tímidos. Abraham, pues un besazo enorme y muchísimas gracias ahí por la timidez. Así que, Abraham R397, un besito. Muchas gracias. Sí, sí, la timidez. La timidation. Ojo, Pato, Destri. Hostia, me está temblando la imagen. Eso pasa cuando no se queda el V-Sync, ¿no? Vale, voy a hacer el escáner, a ver si alguien viene a hacerlo. ¿Por qué ponía esperando a Tanizen? Ah, porque lo estoy haciendo. ¡Ojo, Abraham! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días! ¿Qué ha pasado? Vale. ¿Dónde estaba? Juan. A ver, silencio, por favor. Abajo, como lo llamo yo, en ergúmenos, pues había un cadáver. El laboratorio estaba Pato, pero Pato acaba de llegar, no ha podido ser, pero estaba Carolos en el laboratorio. Lo de Destri viene de días atrás. Y ya es la segunda vez que sospechamos de Carolos. De la parte de derecha también venía Génesis, que me lo encontré en la parte de abajo, Yo me he encontrado contigo. Un momento. He visto pasar a Auron, a Génesis y luego a tres tíos. Es imposible. Pero tú vienes de la derecha solo, Carola. Vale, pero pasó Auron después de mí. Huela Carolos. Que no, que es Carola. Que lo he visto todo por las cámaras. Que he visto cómo perseguía. ¡Carola! Bueno, puede ser. Hay una probabilidad bastante grande. Yo confío en ella, ¿sí o no? Para esta partida. No sé cómo explicar esto. Porque ha pasado mucha gente delante mía. Es imposible. Yo no he sido. O sea, pues estabas en el lugar equivocado. No. Sí. Era un mal sitio. Yo salía de energúmenos, además. No, dice. No. Ya te hemos votado, Carola. Ya no hay marcha atrás. No. ¿Y por qué votas? Votó casi todo el mundo, No. ¡Sufre, asesino! ¡Bueno! ¡Pilladito! ¡Pilladito! ¡Génesis, eres malísimo! ¡Bobo! Hostia, no se ha hecho el escáner, No ha funcionado. ¿Cómo lo puedo hacer?
Hay que ir aquí. Y lo vuelvo a hacer. Pero estaba a medio hacer. Ah, bueno, se iba a cortar a media partida. A media escaneo. A ver. Vale, aquí. Y ahora hago esto. Yo creo que pato no es, ¿eh? Ojo, me ha parecido ver a... Alguien ha salido de ahí, ¿no? ¿Quién ha salido de aquí detrás? Ah, pero hay una prueba ahí. No, ¿dónde coño estaba el cadáver? ¿Tú lo veías? No, no lo he visto. Estaba bugueado, ¿verdad? No, no sé, pero no lo veía, ¿no? Vale, Destri, doy fe de que no ha sido. Yo tengo una pregunta. Auron igual. Yo tengo una pregunta. Génesis. ¿Sí? Estaba ahora mismo el reactor sonando y casualmente yo me iba a ir a poner la mano a la zona izquierda y de ahí me vale. Salir a Génesis. De la zona izquierda sin Génesis poner la directo, mano ni nada. ¿Cómo? Me vale. Ah, entonces la podido matar. Pero si Carola, si Carola ha dicho qué malo eres, Génesis, ¿por qué no habrán hecho una doble kill que tenían a huevo? ¿Cómo? ¿Qué dices? Yo digo lo que dices. Me sirve lo que dice Sara. A ver, escúchame, yo es la primera vez que juego este mapa. No, bueno, ver, eso no te quita de que seas un asesino. En este año, ¿no? Vale, no me quita, pero no lo soy. En este año te refieres. Chicos, no, no, no. Sí. Cuando quería decir Génesis, quería decir Jackie, perdón, ¿vale? Ya está. Sí, ya. Lo había dicho ya en la partida anterior. Ahí está. ¿Quién es vale, ese? Se había colado alguien, ¿eh? Vale, vale. ¿No? Que entre el ¿quién falta? Pero hay alguien que no le ha dado. ¿Alguien que ha entrado? ¿Génesis? ¿Génesis? ¿Alguien, alguien no, le ha dejado comprarse la Steam Deck esta? Ahora. No, ni ¿pero quiere. Es Génesis de verdad o qué? Sí. No. Génesis, yo no he visto, o sea, lo he visto lo de Steam Deck, pero no. Para los 500 pavos no me compro yo la Steam Deck. ¿Le doy bien? Sí, cariño. Yo creo que está guapa. Eres tú, dale, pero por 500 pavos no. También te lo digo. Pero está guapo, está guapa, pero 400, para emular y para todo eso está guapo, creo. 499. Vamos, vamos. A mí me mola. Yo la quiero reservar. A ver, el mapa. Me da como error visual, ¿eh? Vamos primero aquí. Cortita, cortita esta. Me voy a ir a otro sitio. ¿Qué ha pasado? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas. Destri ha muerto. Uy, 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 uy. ¿Dónde viste a Destri, Paul? Espera, espera. Yo he visto a Destri con Auron. A la izquierda del mapa. Mira, no me toco los huevos que yo no tocaba. Bueno, no puedo tocar a nadie porque no soy asesino. ¿Dónde estaba el cadáver? Yo no tocaba. Se la ha escapado. Bueno, dejadme hablar. Dejadme hablar. A ver, habla. Yo estaba bajando hacia abajo porque nos hemos encontrado todos en el laboratorio. Y me lo he encontrado en la parte de arriba. O sea, como a la izquierda del mapa, pero en la parte de arriba. Yo no he tocado la parte de arriba. Yo he entrado por abajo. Estaba allí. Vale, eres asesino, lo siento. Pero escúchame, ridícula. Pero si yo no toco la parte de arriba. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué estaba en las cámaras que te he visto? ¿Tú me has visto matar a alguien? No te he visto matar a nadie, pero estabas con él. Justo antes de que... A ver, por favor. ¿Qué hago? ¡Yo no he matado a nadie! A ver. ¿Qué está pasando? ¡Esto es increíble! Yo no me he encontrado a nadie, ¿eh? O sea... Yo tampoco no he visto a nadie. Yo he votado a Mondo, por si acaso. ¿Abajo o por arriba? No, a mí no me votéis, ¿eh? A ver, un segundo. Carola, ¿viste entrar a Auron por arriba o por debajo? No, por arriba solamente he visto a Beijing y a otro. Y a ti. Gracias.
Yo me lo he encontrado en la zona de arriba, casi, no, casi en electricidad. La electricidad fue Jackie y cuando la arregló yo me fui para abajo. Ojo, Jackie, yo de verdad no me voy a ir porque es que yo no he hecho nada. No, pero es que Auron, ha visto, Auron, o sea, ¿has estado con Destri o no has estado con Destri? Porque es que yo te he visto abajo. Yo he estado con mucha gente en esta pero vida. Yo me lo he encontrado si arriba, Como casi saliendo de electricidad, Nos quedemos responsables de con quién. Jackie, el Boinas, Jackie acusado como muy rápido, Esa boina, por favor, Jackie. Ese sombrero es sombrero de delincuente. Un Peaky Blinder, Sí, es sombrero de delincuente. Jackie acusado como muy rápido, Es un delincuente y un asesino. Yo quiero que me deis una oportunidad porque es un malentendido. Yo, de todos modos, mira, yo no soy, en este caso yo no soy impostor, ¿vale? Pero el día cuando me vuelva a tocar, en vista de que mis dos compañeros impostores me han vendido las primeras de cambio. ¡No! Me solo y me salgo de la nave. Dilo sin llorar ahora. Me salgo de la nave directamente. ¡Mierda! Y lo mejor es que yo no mataba a nadie. ¿Cómo? ¡Yo no mataba a nadie! ¡Vale a Twitter! Génesis, vete a llorar a una playa a besar a una, yo qué sé, a una mujer. Pero es que tienes razón. O sea, he sido yo, no ha sido él. Vamos a meternos aquí. Tanicen se ha ido como a hacer una prueba por ahí. Vale, Tanicen está ahí. Uf, está con Thorman, nada. No, es en rojo, ¿no? A ver si hay alguien en cámaras. No hay en cámaras. Perfecto. O sea, voy a por Momon. Uy, ¿por qué se me ha activado el mapa? ¿Me espero a Momon aquí? Bueno, me lo cargo. Me meto aquí. Y nos vamos por aquí. Perfecto, porque Génesis. Sí, eso es arriesgadísimo, Me meto un momento aquí. Y en cuanto pueda. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? Hola, hostia, la única persona que me pero tenías la manita puesta en el eso, Momon. Ha fallecido un ser. Gracias. No me voy a contestar porque está muerto. ¿Qué ha dicho Pato de Momon si Momon está muerto? He dicho que porque no tenía la manita puesta, pero no me va a contestar porque está muerto, he dicho. ¿La manita puesta en qué? ¿Dónde? ¡Pato! ¡Huele Sabino! ¿Te has alegrado de que muera un compañero, Pato? Sí, Pato. ¿Qué? Pues sí, no entiendo lo que ha querido decir. Pato, eres vil, cruel y voraz. Sí. ¿Cómo? Sí, sobre todo voraz. Las tres veces. A ver, me he encontrado en electricidad. El que venía de electricidad era Thorman y estaba haciendo como una U sospechosa. O sea, venía Thorman de me podía haber matado a mí, no lo ha hecho porque estaba solo con él. A ver, Tanicen. He terminado todas las misiones. Yo creo que eres tú, pero bueno, tengo que. A ver, tengo que decir lo que he visto porque me caes mal, ¿vale? Vamos a usar la técnica de no hablar. Es con ese gorro de delincuente. Vale. Déjame hablar. La cosa es que Thorman ha hecho como saliendo de electricidad, ha hecho como una U, ¿sabes? Cuando matas e intentas dar la vuelta a toda la sala, ¿sabes? Por arriba, para que no te vean salir y demás. Y lo he pillado, pero no. Ya aquí, no sé si escúchame. Y Juan está muy callado, Yo venía de abajo. Yo quiero decir una cosa. Di Juan. Y es. Carola, teniendo en cuenta la muerte. Querido. De Destri, que Auron dijo que a pesar de que sería impostor, no lo mató él. La única persona que tú dijiste que también estaba en esa zona era Villín. ¿Alguien vio a Villín? Sí, yo vi a Villín. Haciendo el escáner. Haciendo cosas Villín, raras. Contesta esta pregunta. ¿Cómo que cosas raras? Villín, contesta esta pregunta. ¿Estás dolida por la muerte de Momo? Hombre, pues sí, porque lo que he dicho no es la única persona de la que me fiaba. No, porque él puso la mano en la parte derecha y yo la izquierda. No es impostor. Tenemos que empezar a pagar SUS por fallar votos de cuando votas en un impostor. Sí, a ver, solamente una pregunta. No es 20 ¿Alguien SUS. Puede dar un voto de confianza por Villín?
No, no, de hecho, no. Conozco lo suficiente a Beijing para saber que está mintiendo. Creo que Zorma, que eres tú. Yo cambiaría mi voto, ¿eh? Yo confío en Beijing, yo confío en Beijing porque la primera muerte. Es Zorma, se me está acusando así. Es que hablan diferente cuando eres impostora. ¿Cómo hablo diferente? Pero es que he dicho. Estoy muteado. Yo creo en Beijing. ¡Estoy muteado! No, yo creo en que es Beijing. Directamente pasáis de mí, ¿no? Gracias. Sí. Perdón. Zorma, a tomar por culo. No, no, no. ¿Qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¡Estáis locos! Yo he skipeado. ¡Pero estáis locos todos! ¡Estáis como una cabra! Vale, vale. Pero bueno. Pero entonces es Beijing. Yo he skipeado, ¿eh? ¡Aquí la gente fuma petardos! Yo soy el que suelta la mierda y digo, pero nada de hate, chavales. Lo que hay. Venga, vamos para adelante. Venga, vamos para aquí. Chat, en las partidas con tanta gente... la ley del silencio. La ley de no hablar ayuda bastante, ¿eh? ¿Alguien va a aparecer por aquí? Ojo, aquí hay alguien. ¿Dónde está? Carola. Hala. Ahí me la he jugado, ¿eh? La ley Axocer, eso podría ser, ¿eh? O sea, voy a intentar que... O sea, no me voy a cargar de ninguna de las maneras a Beijing porque la estaban acusando a ella y creo que me iría bien tener una víctima. Génesis, ¿lo haces tú o lo hago yo? Hazlo tú porque tengo complicaciones. ¿A qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿What? No es lo que parece. Mercurio. Ayúdame. Gritemos con la bunga. Mercurio, muchísimas gracias. Grande. Muchas, muchas gracias. ¿Qué hacéis? ¿Qué ha pasado? Bueno, que hablen. ¿Alguien me puede explicar qué hacían Génesis y Juan en electricidad sin arreglarla, por favor? Mira, la cosa está así. Yo trataba de arreglar electricidad y Génesis troleaba. Punto vale, final. Pues ya está. Votos. Pulsado el botón porque quería saber lo que estaba pasando entre ustedes. Sí, sí, yo no entendía nada. No, Beijing, no, Beijing. Tú eres impostora. Génesis otra vez le tocaba. No, 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 no. No soy yo, no soy yo. Simplemente. Génesis, no, un momento, un momento. Génesis, ¿tres veces seguidas te puede haber tocado? No, no, no. Hay que tener en cuenta que Génesis no sabe jugar, creo, ¿no? A ver. Sí, claro. Uy, yo no sé jugar, lo típico de este juego. En esta ocasión. Es que no me conozco el mapa. Pero escucha. A mi Génesis no huele flores. Pero que sí, pero yo, no, sigo... yo no me he cruzado con Paul en ningún momento, ¿eh? Yo me he cruzado. Sí, sí, me he cruzado con gente. Sí, a ver, yo me lo he cruzado cuando hemos ido todos a electricidad. Sí, pero antes porque no iba a electricidad, porque, pero por me he encontrado. Carola ha muerto, a ver, por cierto. Sí, con las únicas personas que yo no me he cruzado son con Tanizen y con Juan. Yo bueno, estaba con. Mí... Yo me encontré con Juan y con Génesis en electricidad y con Jackie, que estaban ahí. Juan no sé está muy callado. Haciendo, yo creo que Génesis no es. Porque no te mató. Pero en verdad dudo de Beijing. Vale, Juan, yo sé que no es, o sea, Juan es, no es, Juan no es porque arregló la electricidad. Me estáis diciendo que es porque. Dudas de mí porque. Escuchad, por lo primero segundos. Que dijo Carola. Lo primero que dijo Carola fue que cuando se murió Destri, estabas tú, Auron, yo y él. Yo no estaba ahí. Y eso dijo. Es que yo no estaba. Aparte, sí, aparte, sí, tú sí estabas bien. Yo quiero decir otra cosa. Yo no sé, de verdad. 45 segundos. Yo creo que irás fregando, ¿eh? No, no, no. Eso está diciendo Juan. Yo lo he matado. Yo creo que es Jackie otra vez. A ver, yo. ¿Qué dices tú? Yo no soy. ¿Qué dices tú? Flipado. Pero. Tampoco quiero. No sé. A ver, esquipeen los que no sepan qué onda y vemos. Yo no sé. Yo me la he jugado a Tarife. Por cierto, yo ya terminé tareas. Les falta tareas. Tienen que dar cocas. Motivos por qué eso te pasa. Los mismos que tenéis vosotros para acusarme a mí, ninguno. Pues ahora yo te voto a ti también. Vale. ¿A quién ha votado Billin? A Tarife. Vale, te voy a votar a Tanizen para que no te lesione a Beijing. ¡Porque no es Tanizen! Casi, no he podido. No he podido salvarte, Beijing. Tenía que haber votado a Génesis. ¿Era Beijing? ¿Era Beijing? No, me han votado dos. ¡Psicópatas! ¡Es mi hermana! Es que sois tontos. ¿Habéis visto? Ni puta idea tenéis. Perdón, chat. Me ha dado mucha risa. Me ha dado mucha risa. Vamos a reparar esto. Vamos a hacer ver que reparamos esto, si no. Y clic. Ahí. Hacemos esto. Vale,
ahí está Tanizen. Vale, ahora tendría que cruzar el mapa de manera rápida. Yo creo que lo mejor será hacer así, irme para abajo, salir, y al primero que encuentre por aquí abajo le doy. Si hubiese alguien aquí... No, es la hostia. No sé, alguien en cámaras. No hay nadie en cámaras. ¡Uy, mierda! ¡Pato! ¡Venga, Pato! ¡Pato! 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 ¡Te he visto de lleno, Pato! ¡Pato! ¡Que sí, Paul! ¡Pato! ¡Te he visto de lleno! ¡Pato! Escúchame. Que te haga un buen selfie. Iba subiendo, yo salía de no cámara. No te voy a escuchar tus mentiras, que no. ¡Pato! Que te cojan la mejor ¡Pato! Cámara que tenga. Y ¡Pato! Que muy bien, venga, para tu casa. ¡Pato! Confía en ti, Pato. ¡Pato! Ni dejarle hablar, que no ha ganado un sucio viejo. Venga. Confía en ti, me has convencido. Pato. Es Poli. Pato. Es Paul. Es Paul. No, que Pato iba subiendo. Pato iba subiendo y se ha cargado. Que sí, que sí. Y yo me lo he encontrado de cara y he dicho, uy, Paul, Paul, Paul. Me he cargado una bolsa de chetos, lo que me he cargado. Espero que no traiciones mi corazón. ¿Qué es entre Pato y Paul? Sí, sí, pero que es Pato. Yo confío en Pato. Yo omito voto. Yo no he visto nada. Pero en serio. Pero dale. ¡Qué Paul! No he visto nada. Soy ilegal. Madre mía. ¿Qué va a ser legal? ¿Tú no eres de fial? Madre mía, vaya fumada que lleváis encima. Ay. Vale, el secreto es no matar a Pato. El secreto es no matar a Pato. De ninguna manera. A ver, no Pato. Vas a convencer, Génesis. No me vas a convencer. ¿Lo entiendes o no? Pero ya Pato. Pato. ¿Por qué no has ido? Pato, ¿por qué no has ido? ¡Es Pato! ¡Que no es Pato! ¡Que es! Sí. Que sí. ¿Por qué? Porque no, Paul estaba para poner la manita ahora arriba en y Pato se ha ido para abajo. Pato se ha ido para abajo mientras. Bueno, si fuese Paul, habría matado a Tanizen ahora. Es Paul. Si fuese yo, hubiese matado a Tanizen ahora mismo, no, que podía no, tener no, todas las oportunidades. No, ¿sí o no, Tanizen? No, coño, me quería escuchar. No, porque lo matas y vamos allí y encontramos el cadáver. Que no, que no, porque has ido arriba del todo. Que tú te has ido en contradirección, Pato. ¿El volumen? Que Pato ha pasado igual, me podía haber matado y no ha matado. Me aburrís, me aburrís. O sea, que quieres dejar de sabotear. Mucho texto, bro. Vale, de acuerdo, pues nada. Vale. Vaya tribulante, me voy a ir. Aquí tiene el voto decisivo. A la lava. Pero a ver, es 2-2 igual, ¿no? Otra vez. No, ¿quieres votar a Paul, Jackie, y dejar de trolear? No, a ver, si Pato se ha ido hacia abajo ahora, no he ido a poner la mano. Yo me he ido arriba. Tanizen lo puede decir. Que Pato estaba conmigo en el otro botón de emergencia. Yo quiero ver el mundo arder. Yo quiero ver el mundo arder. Vámonos, chavales. Pero, a ver quién mata. Vamos. Jackie, estás imbécil. Ay, Dios mío. No me puedo creer esta partida absurda. Y otra vez a lo mismo. Otra vez absurda. No, a Jackie no lo puedo matar porque es la persona que tengo medio convencida. Lo que pasa es que ahora van todos juntos. Pues como se acumulen todos, me los... Es Paul. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Es Paul. Sí, explicarme por qué. Es Paul, porque Pato acaba de hacerlo. porque Pato acaba de poner la mano en la plataforma. Es más razón. Y yo también. Un momento. Yo también he puesto la mano en la plataforma, en la izquierda. Ya. Que también la he puesto. Vamos a ver, Que yo te he visto matar a gente. ¿Quién estaba conmigo poniendo la mano a la izquierda? Perros, déjame hablar, que yo soy el detective, ¿vale? Vosotros no sois nadie. Mutear ha sido el único. Mutear a Jackie. Mutear a Génesis. Que Paul ha sido el único que ha puesto la mano a la izquierda. Que sí, que soy el único que ha puesto la mano a la izquierda. Os estáis equivocando. Te voy a vetar. ¿Quién era Génesis, tío? Que me está desconcentrando. No, eres tú. Tú eres un mal tripulante y un mal impostor.
es Paul, obviamente es Paul, pero yo quería causar un poquito de pero Carlos, tú lo que querías causar ha sido una partida perdóname, Billín, de verdad. Asquerosa esta partida, la peor que he jugado en años. Qué asco de partida. Y lo mejor es que yo no he matado a nadie, ¿eh? No, lo he matado yo. No he hecho nada. Lo había matado yo. Pero has visto el cadáver o no, cabrón. Esteban, es que no lo he llegado ni a ver. Creo que la ha matado al lado mío, ¿no? Sí, no, cerca, cerca, pero no al lado. Vale, vale. Estaba escondido. Estaba escondido, me ha visto Paul y se ha girado de golpe. Muy mal, Carolos, pero tú antes sí que eras tú, cerdo. Pero yo no le maté. Y me acusé de que no le maté. Te lo mereces, Carola, te lo mereces. Mira, Génesis, cállate la boca. Ojalá te caigas todo el rato de la nave. Ten cuidadito, ¿vale? Que mueras. Que no te busques en cuenta. Dale, Paul. ¿Queréis que ponga tres impostores? No. Dale, Paul. Vale, ahí le doy. Se matan, Paul. Oh, ojalá. Dale, Paul. ¡Soy el moderador! ¡Silencio! Polivalente. Hooligan. Yo además, chat, peleo hasta por el último voto, ¿eh? O sea. Está perdido y yo sigo peleando ahí hasta ¿Vas a subir un vídeo? No nos importa, ¿vale? Perdón. Pero una mierda. Me voy a dar dislike a ese vídeo. ¡Que te quede el culo! ¡Que es el wifi! El wifi, dice. Perdón, perdón. Pobre Destri. Ha sido bueno, ¿eh? Vale, Juan se está haciendo la prueba. Vale. Ay. Vale. Ahora hay que ir a la oficina abajo. Juan. Auron, Tanicen. Juan, estamos seguros que no es porque hemos esperado por él. Hemos esperado por él en el escáner, o sea que por narices. Tanice me está siguiendo demasiado. Vale, hay que arreglar esto. Vale, perfecto. Bajamos aquí. Y. Oído los meteoritos. Buenos días. ¿Qué ha pasado? Bueno, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Jackie me está acosando. Bueno, que sea como si fuese algo nuevo. Jackie me está acosando, pido por favor que lo votéis. Pero eso no es nuevo, ¿eh? O sea, a ver. Pido por favor que lo votéis. Pero contexto, Juan me está acosando. ¿Pero cómo? ¿En qué siguiendo, agobiándome. No, tengo ansiedad, por favor, echadlo. ¿Pero quién juega, Jackie? A Jackie. Jackie. Pero que te estoy protegiendo, si es tu segurata. Me está dando ansiedad, de verdad. Si os preocupáis por mi salud, echadlo. De acuerdo. Por ese argumento me ha ganado. Sí. Mala defensa hecha aquí. Ahora como no se ha ganado. ¡Dejadlo al albino! ¿Pero por qué me votáis? La salud, pero bueno, es que la salud es lo más importante. Porque respetamos a los señores mayores. Gracias a todos. Gracias. Estoy muerto, pero te lo mereces. Te lo mereces. A tomar por culo, quémate. ¿Y si era? No, pero ya. Pero ¿cómo te pero era una nos da igual. Un acosador igual. Menos en el mundo. A ver, Rodío, voy a por ti. Vamos a hacer los marcianitos. Vaya por Dios, qué lástima, de verdad, ¿eh? Madre mía. Bueno, cada uno es. La vida es complicada. No, no, sí, la vida es complicada, ¿no? Sí, pero nos da igual. Vale, completado. Voy a reparar eso. Ah, ya está. Pues voy a entrar por arriba. Vale. Pues ya sabemos quién son. Pato y Sara. Que a Pato lo hemos visto. O sea, Pato nos ha matado y a Sara la hemos visto meterse en un. En un pozo de ventilación. Vale. Sí, sí, es un momento de perreo, chat. A ver. Espera, voy a activar lo del V-Sync, a ver si era esto. Buenos días. Me parpadea vale, mucho. Estaba yendo para la izquierda. Estaba yendo para la izquierda.
y me he encontrado el cuerpo de Policarpio prácticamente en la entrada de electricidad. Yo sé que Auron no es, porque está en contacto con él. Bueno, no se lo pregunté en su momento a Paul. Yo no se lo pregunté en su momento a Paul, pero él me vio. Yo estaba contigo ahora mismo, la parte derecha. Hicimos lo de la temperatura, de puta madre. Yo me crucé de aquí a la derecha con Auron y con Momon. Y me crucé con Juan también. Cierto, yo me crucé también con Auron y con Momon. Estaba con Pato. Sí. Vale, entonces, por favor, ya no sirve de nada, pero Paul me vio escanearme. Pero pues. Vale, Paul está muerto. A ver, descartemos. ¿Quién huele a vino? ¿Quién huele a vino? Te cuento el tema, te cuento el tema. Quiero hacer un interrogatorio a Zorban, ¿puedo? Sí, claro. Contesta esta pregunta que te voy a hacer, Zorman, con sinceridad y plenitud, ¿vale? Ajá. Zorman, ¿eres impostor? No. Sí lo eres, yo creo. No, 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 no. Vamos a ver, la pregunta era sencilla y la respuesta sencilla, ya. Que no es impostor. Sí, es verdad, me he encontrado a Auron y a Momon. Y ya está. Me ha convencido, me ha convencido. ¿Y Billy eres qué? Billy estaba con Carol ahora mismo, la parte estaba derecha. Haciendo la temperatura y tardó como yo y tal. Billy no creo que sea, pero sí, Zorman me huele bastante a asfalto. ¿Zorman, hueles a zorro? No, huelo muy bien, me acabo de duchar, me acabo de bañar en la piscina. ¿Hueles a Ñu? Presumiendo de que tiene piscina, votadlo. ¡Métete tu piscina en el culo! ¡Auro, métete tu piscina en el culo! Primero ya que ahora yo, sin ningún sentido. ¡Qué loco! ¡Nos ha llamado a borrarles a todos! ¡Nos ha llamado a pobres! ¡Está de tercer impostor! ¡Vete tú con tu piscina a otra parte! ¡Auro en tercer impostor! Hueles a cloro, ¿vale? De verdad, ¿eh? Y encima con lo de la piscina, tío. Aguantando en Instagram las tonterías de Auron y de Bikini y de Ocho y de Juan y de Ari. Es que os lo he dicho, chicos, pero por favor, que ha dicho que no era impostor, ¿no? Escúchame, acabamos de echar a alguien solo porque tiene piscina. Tenemos que centrarnos. No, pero ya está, ¿eh? Vamos a echar a la gente con su cállate. Se ha notado la envidia. Ha sido terrible eso, ¿eh? ¿Siguen parpadeando los muñecos? ¿Por qué me parpadea la imagen del maldito Among Us? A ver, aplicar. Ah, no, aplicar. A ver, ahora. A ver, ¿dónde están Pato y Sara? Destri, Genesis. Todos son impostores. Tengo todas las tareas. Dadle caña y ganamos. A nadie le interesa. Me irritas, me irritas. Comedme los huevos. Esa frase, la solté yo una vez en Among Us y aún me la estáis recordando en TikTok, ¿eh? Pato, ¿por qué te pones ahí, Pato? ¿Pero dónde vas, Pato? ¿Qué hace Pato ahí, escondido, como una rata? ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Pero bueno, Tari, ¿cómo se ha sacado a alguien por tener una muñequita y piscina! Gracias de verdad a todos los que habéis contribuido a que ganáramos los impuestos. Nos merecemos, nos hemos merecido perder en esta. La verdad. ¡Habla por ti! ¡Has merecido perder tú! ¡Tercer impostor, Auron, que has echado dos por la jeta! ¡Has contratado a un guardaespaldas y lo has... Bueno, pues no me acoses, Jackie. Te voy a seguir en ese también, bobo. Colado. No tienes colado, se ha colado. Estaba solito, Carola, lo siento. Los cojones tuyos. Estaba solo. No me deja entrar, no me deja entrar a la partida. Ahora entra ahora. Entra ahora. Utilizado como carnaza para mentir. Qué vergüenza. Puede ser un poco, pero bueno, a ver. Nadie es perfecto. Ahora. Venga, dale, Paul. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, Paul! Dale. Zorman, siéntale, Paul, empieza. ¿Vale? Lo siento mucho. ¡Relájense! Yo confío en ti, de verdad, cuando dijiste lo de eso. Calla, ya. Lo siento mucho. Mira, Génesis, te voy a reventar la puta cabeza. Hacemos esto así. Vale. Yo a mi rollo, tío. Paso de la nave, tío. Génesis, calla. Cállate, por favor. Ah, vale, perdón. ¡Cállate! Que el muteo no lo lleva nada bien, ¿eh? O sea, yo alguna vez me he olvidado, ¿eh? Pero... Uf, odio lo de los planetas, ¿eh? Vale. Voy a hacer el escáner. Vale. Zorman yo creo que no es.
Porque su muñeco ha entrado justo cuando yo he acabado lo del escaneo. O sea que Thorman, 90% de que no es. 313. ¿Vale? Y vamos para abajo. Son Auron y Momon, han salido de ahí. Aquí era aquí abajo, ¿no? Sí. Tanicen ha salido de ahí. Bueno. Vale, estaba yendo a la parte de la izquierda de, del mapa y me he encontrado, creo que con el cuerpo de Carolas en las botellas de oxígeno. Y aparte han muerto Thorman y Pato, que eso ya no sé dónde estaban. Ni me lo he cruzado ni nada. Thorman me lo acabé de topar en el laboratorio. Yo también, se ha hecho el escáner unos... justo después de mí. Era un buen hombre. No merecía esto. Tiene un pelazo, ¿eh? Thorman tenía. O sea, vale, vale, entonces, ¿será Carolas dónde estaba exactamente? Carolas estaba el cuerpo en la botella, en la zona de botellas de oxígeno. La vale, es que alguien se, ha quedado en esa zona cuando mirando las cámaras la parte arriba, a ver, yo ¿quién estaba por ahí? Había uno en cámaras, había uno en cámaras 100%. O sea, sí. justo hasta cuando habéis reportado había alguien en cámaras, o sea, es raro. Yo he mirado las cámaras y ahora estaba reparando la luz y, habrá, y si lo veis y vais ahora veréis que está ahí la palanca segunda y la última. Yo veía el punto rojo de que alguien estaba en cámaras, ¿eh? Todo el rato. Pues sí, ahora sí, mismo yo. Yo me acabo de cruzar a Tanizen en el laboratorio. Sí, yo es lo que te quería decir. Sí, pero Paul, si te has dado cuenta, Thorman se quedó con Tanizen allí. Tú y yo no fuimos a la izquierda. Yo me fui para abajo y estaba solo abajo, ¿eh? Yo no estaba con Thorman. ¿Habías votado Génesis? Hostia, Tanizen huele. Yo he tipeado, pero no sé, pero ahora no, mismo... yo no estaba con Thorman, ni me he cruzado con Thorman. ¿Qué me estáis contando? Yo pensaba que Auron estaba muerto porque no habla y no está diciendo. No, Auron ha estado un buen rato conmigo. Estoy aquí. Estaba mirando una cosa de Steam, todo bien. Claro. Okay. Sí. Te lo has comprado, ¿no? Te lo has comprado. Todo estupendo. Te lo has comprado. Vale, entonces, Tanizen estaba con Thorman. No estaba con Thorman. Estaba con Carol a la izquierda. ¿Y quién más estaba ahí? 35 segundos. Pero ya no sabes que yo estaba con Thorman, que yo no estaba con Thorman, ¿qué me estás contando? Es alguien con el dedo muy suelto, ¿eh? ¿Los asesinos? Sí, no, ha matado a tres. Mira, ahí. Jackie, si quieres ver cómo yo estaba en luces, si vas ahora a luces, verás que está la segunda palanca y la última levantadas. Vale. Destri ha tartamudeado tres veces, creo que es él. Pero me pasa siempre. No. Destri tartamudeó. Destri la primera tartamudeó también y no era. Yo también lo pensé, ¿eh? No tenemos pistas contra Destri. Yo omito voto. Es que vale, yo también Jackie omito. Es que pegado porque no sé. Pero bueno, es que claro. Pero bueno. Los dos impostores ya han votado. Yo que también. Le han votado los dos impostores. ¿Cómo? Acordaros. ¿Que nos hemos defendido de qué? Génesis, vamos. El futurólogo. Vamos a ir ahí abajo primero. Hacemos esto y de hecho nos quedan dos pruebas, ¿no? Está Destri y ese era Momon. Begin. Destri, Auron. Llevo bastante mal lo de los colores, ¿eh? Porque, o sea, a Pato, Auron y Begin, muy bien. Porque los tengo ubicados a momento. Pero el resto de colores, hay en Momon también. Y el resto de colores lo llevo muy mal. Porque me había aprendido tantos años jugando, tantos meses jugando con la misma gente, me había aprendido los colores. Y ahora de la mitad no me sé los colores. ¿Qué ha pasado? Encontré el cadáver fallecido de mi que nunca suficientemente apreciado Juan. Vale. En la parte de abajo, saliendo de. En la cámara de descompresión de cuando sales del laboratorio. Muy bien, ¿viste a alguien salir de ahí, Paul? ¿Cómo? ¿Viste a alguien salir de ahí? Aparte de tú. No tengo información. Vale, yo estaba como Monkun en electricidad. Muy bien desarrollado, sí. Paul, pero creo que has de irte a la lava. Vale, ¿por tú, qué? Paul no es porque se ha escaneado antes con Thorman. A ver si ves el Génesis. Gracias. Y me echas Génesis. Génesis, Génesis. Hago en la puta que soy inocente, ¿vale? Simplemente Génesis, intento poder. No sé si es inocente o bocazas. A esta pero una de las dos cosas, ¿eh?
Intento sobrevivir a esta base de mierda. A ver, ¿vale? Pero Auron, una cosa, ¿por qué Auron está tan sumamente callado? Bueno, porque estaba mirando una cosa, pero todo bien, todo bien. Todo bien. ¿La cámara de presurización de arriba o de abajo? De abajo, de abajo. Poco, ¿no? De abajo, no, de abajo. Pero, ¿y tú por dónde venías? Yo he entrado desde de abajo a la izquierda, he entrado como por la parte de abajo de las reuniones. Vale. Y para abajo. Voy a estar tumedado una vez y ha dudado y otra. Me he encontrado con Auron, porque yo venía de la zona de izquierda abajo. Sí. Y creo que Billin también andaba por ahí y no sé quién más. Momo, y yo, y yo. ¿Y tú, Génesis, dónde estabas? Yo estaba intentando. Estaba arriba, haciendo la prueba. ¿Arriba dónde? ¿Arriba dónde? Toño, en la prueba que hay que buscar las constelaciones y. Vale, justo igual. En la salida del laboratorio, ¿no? Bueno, era eso, yo voy también perdido. ¿También salía alguien contigo? No lo recuerdo. Vale. Yo voy a skipear, ¿eh? Vale. Vale. Okay. Yo no skipeo, yo aviso, ¿eh? Yo tampoco. ¡Vamos! ¡Hostia! Yo no lo he votado, ¿eh? Yo he skipeado, ¿eh? Yo he skipeado, doy mi palabra. Yo te he votado a ti, Génesis. Yo te he votado. Paso de esta nave, mirar. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Es lo último que tengo que decir. ¡Gilipollas! ¡Cálmate, cálmate! Génesis, tranquilízate un poquito, ¿vale? Que estás muy nervioso. Estás muy nervioso, ¿Pero por qué me ha tirado tanta acusación a los locos sin ningún tipo de pruebas? No tenía sentido. O sea. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Yo tengo todas las pruebas hechas, ¿no? Es que no sé. Vale, chicos, tiene que ser Tanizen. Tanizen 100%. Auron estaba al lado de él, se han ido a las luces y Auron está muerto. Pero que yo no he ido a luces, ¿qué dices? ¿Qué hablas de que me he ido a luces? Que no seas mentiroso. Que se han ido las luces, Tani. Eres tú. Paul no es porque se ha escaneado. Billin antes estaba a la izquierda cuando el cuerpo estaba a la derecha. A la izquierda sacando hojas solito. Básate en tus acusaciones de por qué ha matado a Auron. Destri, yo le insulto a veces, pero es una de las personas que mejor me caen de este mundo. Y sé cuánto yo no he sido. Porque me dice cosas. Yo no he sido, Paul. Pues te está mintiendo o está haciendo una suposición falsa. Porque yo. Y Tanizen. Voy a creer en Destri, Ojalá fuera el impostor, porque nunca me toca. Ojalá lo fuera. Es que Paul huele a caca, tío. No. Yo me voy a fiar de Destri. Tomar por culo. Destri me ha visto haciendo el escáner. Es que huele a caca porque… ¡Pero si me ha visto haciendo el escáner! Correcto. Y el otro es Jackie, Yo creo. Sí, claro. ¡Oh! ¡No! ¡Destri! ¡El otro es Jackie! ¡No! ¡Sí! ¡El otro es mi abuela! Destri, tercer impostor, Gracias, Destri. Pero se le nota muy convencido. Muy bien, Destri. Por una vez que te lanzo un piropo, Destri. El último píxel que tenía cuando se fue la luz era tuyo y Dauron. ¡Se ha colado! No, que se ha colado uno. No, cuidado, se ha colado alguien. Siempre se ha colado el mismo. ¡Estamos todos! ¡Lol! ¡Cómprate un amigo! ¿Cómo? No, LOL. LOL. Entendido, Paul. Y digo, ¿a qué te meto? No, es el que se ha colado, no tú, hombre. Paul, te quieres hacer, ¿vale? Seguir sacrificándome, chicos. Paul, te voy a comer el vegetal. Tío, Paul, búscate un amigo. ¿Cómo? Sí, que se cree, de verdad. Ya debería por él. Lo voy a matar. ¡Que me da igual! ¡Que me da igual! ¡Cállese! Pero. Ay, Dios mío. Hostia. Joder, qué buenísimos días, tropa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué mierda? ¿Alguien ha matado a Destri? El bueno de Destri está muerto. Vale, Billin, ¿no fuiste tú? No, te lo juro. Estaba siendo detrás mía. Esta tenía que ser un selfie, no me jodas. No. Yo nunca hago selfies, eso es lo primero. Tú sí haces selfies. Sí que haces selfies. Yo no hago nunca, mato y reporto. Eso jamás vuelvo a ver. Yo he encontrado el cadáver, así que hablo yo. Una duda, ¿me voy yendo a la lava? Porque total. Dale, Blue Jeans. A ver. Yo votaría Génesis, ¿eh? Claro. Yo por la risa he llegado a la parte de la derecha y nada más entrar donde está lo del taladro, me ponía, no veía nada realmente, me ponía reportar. Y estaba el cadáver ahí, amarillo, de Destri. O sea, alguien lo hizo delante prácticamente de mi cara y la de Juan, porque Juan venía detrás mía. Sí. ¡Que no, de verdad! Has dudado dos veces y has tartamudeado tres.
Si me votáis, de verdad vais a perder a una gran tripulante. No, 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 Billín, Billín, me he abstenido. Una gran tripulante. Vamos a skipear. Gente, por favor. Se ha muerto uno, vamos a skipear. Que no pasa nada. Ay, menos mal, madre mía. Ahora sí, dos tontos que me han olvidado. Es que los dos asesinos. Es que de Carolos se ha desmuteado sin querer y amenazó con matar a Jackie. Bueno, Auroplay, eso lo sabe, claro, pero o sea, a ver, es que no os dais cuenta. ¿Eh? Ay, Dios mío. Venga, pues vamos a ver. Voy a tomar un momento mi jeto. ¿Estoy hablando? Sí, perdón. Sí, es que. Ahí estamos. Vamos a arreglar la luz, ya que no lo hace nadie. Por cierto, poco se habla que yo hoy vaya vestido de verde, chat. Ah, no os estoy leyendo, por si acaso. Pero voy de verde Policarpio, que lo sepáis. No se ve mucho, pero... Buenos días, grupo. Bueno, ¿qué tal estás? Era Billín, ¿no? Mal. Era Billín, ¿no, cabrones? He encontrado el cadáver de mi querida Sara. Tirado en el laboratorio. ¿Has hecho una selfie, Poli? Jackie, explícame por qué estabas a 50 metros del cadáver, quieto totalmente. A ver, mirando al infinito como si estuvieras jugando a roleplay. Recabando pruebas, que es el detective de la nave. Yo soy el detective, efectivamente. Jackie estaba en medio de la nave como si estuviese en GTA mirando al infinito diciendo cosas profundas. Me ha visto Danny entrar y me he quedado en la puerta para ver si hacía la misión de verdad. Soy un detective, ¿vale? Has votado muy rápido, Pato. ¿A quién has votado? A Paul. Además, parece muy pato. Es que Pato siempre lo tiene muy Pato tiene claro, prontos. Pato tiene prontos. Yo lo voto. Pato tiene buen instinto, la verdad, cuando es el asesino. Además, no, Pato que va a tener buen instinto. Pato es un puerco. Me he girado y se ha volteado a verme el culillo a ver si era. Yo que no soy yo. No me... Yo sí, pero. A ver. Pero Juan. A ver una cosa. Estáis votando a una víctima de la sociedad. No sois tan cabrones. Si nadie te está votando. De hecho, no te voto ni yo tampoco. No te Eres tú solamente por el drama. Yo voy a omitir el voto, Mira. Paul de dramas. Es Jackie. Vota, Carolos. Jackie estaba al lado, totalmente quieto. Si no es Paul. Vale. Dos asesinos y otro. Vigilada, Jackie. Vale, bien. Cuidado con Jackie. Cuidado con Jackie y con Paul. Jackie. Silencio. Vamos de excursión, va. ¿Qué hacía Jackie totalmente quieto al lado del cadáver de Sara? Cerca del cadáver, o sea, Jackie estaba totalmente quieto aquí. Y el cadáver de Sara estaba aquí. ¿La miras? Y las dotes de adivinación de Pato a veces no son muy finas, la verdad. Yo lo quiero un montón, pero no es su facilidad. No. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, caballeros. No más. ¡Bueno! ¿Qué pasa? Acabo de encontrarme a Jackie muerto, moribundo, herido. A ver si se ha suicidado. Se ha clavado. ¡Pato! ¡Si ibas conmigo ahora todo el rato! ¿Cómo puedes decir que soy yo? ¡Todo el rato! ¡Si llevo con Carola! ¡Pero si estabas pegado! ¡Si estaba pegado a tu culo! ¡En el laboratorio! Una cosa no he terminado. Doy fe de que Pato y Carola no fueron los que los mataron. Porque yo muchísimas gracias. ¡Pero si yo estaba con vosotros en el laboratorio! ¡No inventes! ¡No flashees con Pato! Pato. Yo no soy, pero quiero decir también que Jackie se lo merecía. Nadie te cree. Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Voy a votar por Paul por toda la cantidad de pruebas. Juan, le noto a Paul muy alterado en esta partida. ¡Y no tengáis prejuicios! Por alterado. Calmarse. A la lava. Tenéis menos mal que Momon Kun no esté tirando de prejuicios. Momon Kun, no, 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 yo no tiro de. No, no, yo estoy. Momon Kun. Confía en tu querido amigo Paul. No es tu amigo. Confío en ti, Paul. Vota a Pato, que está muy agresivo. Pato, Pato full. No, Pato, venga, Pato venga. Es inocente porque no me ha asesinado. Pato, claro.
A Pato le he votado por esa máscara que porque lleva Pato, si no es la asesino. ¡Soy votado a Pato, gente! He votado a Pato, Paul. Odiáis a los señores mayores. Es un asesino. Sois una víctima de la sociedad. ¡Joder! Esta la perdemos. Menudo plot twist, ¿no? No era. No me lo esperaba en esta película, ¿eh? Y es que cuando os tenga enseñados. Qué gracioso eres, Carola. Es que es una cosa. Cuando os tenga enseñados. Si es que. Terrible, ¿eh? Ay, Dios mío. Esto aquí. Todo mal. Sí, chat, todo mal. Íbamos los tres juntos. Si es que yo iba pegado a Pato. Iba totalmente pegado a Pato. Además me he pegado a él precisamente por eso. Juan. Guarnizo. Me han tirado toda la caca a mí, ¿eh? O sea. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Leocli! Leocli 3 se ha suscrito. Gritemos coabunga. Muchísimas. Leocli. Buenísimos días, grupo. Vaya, vaya, vaya. Besazo. Bueno. Gracias por ese Prime. Tanizen muerto en electricidad. Yo creo que. Uno es Juan, ¿no? No. Sí. Sí. No. Porque yo de verdad no soy. O Pato, tengo Auro dudas. He estado contigo en especímenes y he recorrido todo el pasillo. No más que te digo amigos, eso. Amigos, una cosa. No hay ninguna prueba que manche mi nombre. Hablan mucho. Y cuando no lo eres, hablas poco. Pero, a ver, chicos, Pato. Yo creo que es Pato. Yo creo que es Pato. Yo también creo que es Pato. Yo creo que es Pato también. Momon y Juan. Sí. Pato, hasta Pato, votad a Pato. Creo que no nos equivocamos. A Paul. Vale, vale. Tiene que ser Pato. Momon y Juan. Vale, Auron no es porque estaba desnudo haciendo la prueba esta. Igual no es Pato, es que ya no sé qué pensar. Tengo miedo. Tengo miedo. Pero Pato al 100%. Vale, pero Momon y Juan, acordado, ¿eh? Por favor. Pues ya está. Momon y Juan. Yo voto por Momon y Juan. Eres tú, Juan. Es que hueles muchísimo. Es Momon, yo y Momon. Ahora lo vais a ver que es Pato. Hueles muchísimo a coliflor. ¡Cómeme el huevo! No, vamos mi Juan, cerdos. Es Juan Auron. Pero por favor, vamos mi Juan. Grande Juan. Grande Juan. Por favor, los cerdos. Espectacular partida, ¿eh? Oye, Juan, no habrá sido Viril el juego de por favor, vida. Amigos, yo os dejo que tengo reunión. Ala, nos vemos otro día. Ala, suerte. Hasta luego a todos. Morenazo tú, morenazo tú. Morita. Guapa. ¿Qué? Ahora ¿yo? Que se ha ido, este chaval no volverá a inventar más. O sea, quiero decir. No, la lia toda la partida. Toda la partida. Cuatro veces sin serlo, o sea, por favor. Oye, ¿no les gustaría un Garty? Oye, Jackie, tú haces lo mismo con la gente. Yo no. Un Garty, díselo. Oye, el Pumel está guapo. No, ¿y por qué no? Pero somos 11. Somos 11. El Party tiene para mucha gente. Yo echaría otra esto, pero yo diría que el modo persecución del Betrayal también tiene su gracia, ¿eh? Betrayal, no me voy a gustar la idea. No voy a jugar el Pro Evolution cuando tengo el FIFA. ¿Sabes lo que digo? Hombre, el Betrayal le pega patadas. El Betrayal está bien, El modo persecución es la risa, ¿eh? Pero es que yo no lo tengo. ¡Ey, que se nos ha colado alguien! Pero se ha colado alguien. Estaba en el servicio, perdón. A ver, LOL, por aquí. Tengo que echar al LOL. Por aquí, hombre. Y vamos. El LOL está todo el rato entrando, tío. Es genial. Estamos todos. Está guapo. Podemos jugar al Pummel Party, tío. Pero somos 11. Porque ayer yo preferiría jugar un Gartic. Nadie Betrayal a la persecución. Sí, yo también. Claro, a la gente que se le da bien dibujar. Pues sí, Pato, pues sí. Claro. Vamos a jugar esta partida. Somos muchos para Gartic. Estaremos 3 horas en una partida. Y el de las brujitas, tío, que lo compramos, tío, para jugar una partida. Génesis, que no me comas en la oreja. Come en la polla. Juguemos este. Mutet. Yo el modo de persecución del Gartic. Ay, del Gartic, del Betrayal me encanta. Estoy buscando dónde. A ver si puedo pillar a alguien por aquí arriba. A ver.
Carola. 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 No ha visto el pato, ¿no? Está luz apagada todavía. Vale. Carola sigue muerto ahí, no lo he encontrado, ¿eh? Uy, guarnizo, te ha ido de un pelo, ¿eh? De hecho, creo que me voy a quedar aquí. 3, 2, 1, 0, ya puedo matar. Perfecto. Hombre, Thorman. Tendría que hacerlo, chat. Uf, hay alguien ahí. Vale. Buenas tardes. ¿Qué ha pasado? Hostia. Vale. Acabo de encontrar el cadáver del morado Thorman. Estaba al lado de la temperatura. Acababa de. Estaba todo oscuro. Se hice lo de la temperatura y más adelante me ponía reportar a Thorman. Juan. Lo juro. De hecho, tú me viste hacer lo de la tarjeta. Es Juan. Vale, yo no, yo no soy. Yo lo he visto a Juan haciendo lo de la tarjeta, no sé de dónde vino ni nada. He hecho la tarjeta y ya casi termino mis tareas. Yo no he visto. ¿Qué nombre te pone la tarjeta? ¿Cómo? Es el del nombre pone la tarjeta. Es el de la foto. Claro, ¿qué nombre ponía? El Juan. Van a usar la técnica del silencio. La técnica del silencio. No sé, la pregunta está muy difícil. A ver, yo no es por nada. Hay dos asesinos en la nave y estáis demasiado tranquilos. ¿Habéis fumado o algo? No. Pero Juan, ¿cuál es la prueba que acabas de hacer? Yo en este momento estaba abajo en la izquierda. La que coincidiste conmigo. ¿Cómo es esa prueba? Ah, la de la tarjeta. Que hay una tarjeta que le das la vuelta y la pones en un sensor. Juan, no suenas muy. Es como increíble. No me estás sonando fiable, ¿eh? No, porque. A ver. Juan. Simplemente soy un tipo que está contento, que está feliz y por eso me río y ya está. Estás contento y feliz habiendo asesinos matando a tus compañeros. Contento y feliz porque has matado a alguien. ¡Génesis drama! No. A ver, pido un poco de cordura. Los muertos no hablan. Sé de ahí a abajo a la izquierda. Si votaron por mí, en verdad me voy a cagar en todo. Se los pido, por favor. Es bueno, tu credibilidad es justita, Juan. Mira, yo voy a omitir voto. Yo omito voto. No se puede. Yo he metido al final, Yo he metido al final. Muriendo compañeros tuyos. A tomar por culo, Juan. ¡No soy yo! ¿Pero quién le ha votado? ¿Quién le ha votado? ¡Está muriendo gente! ¡Está muriendo gente y tú estás feliz! ¡Coño! Eso no puedes. Ay, por favor. Has reparado la luz. Luego la estropeamos de luego. De nuevo. 7, 6, 5, 4. No llego a tener el cooldown y me como a pato, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar ahora mismo? O sea, Momo. O sea, a ver. Íbamos a entrar en la parte de abajo. Iba delante mía Momo. Y de repente me ponía delante de Momo reportar. Y estaba el cuerpo de Tani. ¿Es Momo? ¿Cómo? Es que. ¿Cómo, cómo? Puede ser Momo. ¿A ver, dónde estaba el cuerpo? Yo estaba haciendo la misión de armería y luego me he ido para la izquierda. Pero vale, yo no he visto y nada, yo estaba detrás tuya porque he visto como el monigote negro estaba, que eres tú, estaba entrando para la parte donde están los timones y todo el rollo y me ponía, o sea, yo no he visto nada en el suelo, pero me ponía reportar y estaba el cuerpo detrás. No, pero es que yo tampoco he visto nada, ¿eh? ¿Pero no te ponía a reportar como a mí? No, sí, no me he fijado. No sé si ponía a reportar algo. ¿Pero cómo que votar Mamón Pato, por Dios? Pero, yo te veo muy alterado, Doble report de Billín, ojo, cuidado me también, voy a enterar. O sea, yo estoy tranquilo. O sea, llevo dos reportes, o sea, soy la parca, pero de verdad que no soy. Bueno, no, pero yo no he visto yo nada. Yo solo voy a decir una cosa, como si es el asesinato, Billín, no vuelvo a confiar en pero yo no he visto nada. No, son Momon y Génesis. Momon y Génesis. ¿Pero cómo? ¿Por qué yo ahora? Porque antes estaba diciendo que mis compañeros mueren. ¿Pero por qué Momon y Génesis? Es Momon y Billín. Que yo no soy. ¡Pero por qué soy yo, Momon! ¡Porque soy yo, Génesis!
¡Fuera! ¡Pero bueno! Génesis no tiene un historial muy bueno, pero, de predicciones. Sí, pero ¿por qué todo pero el rato Genesis desconfiáis que... de mí? Si pero a ver, pero si estáis desconfiando de mí ahora mismo. Calma, calma, por favor, chicos. Tenemos 50 segundos para pensar o skipear. Decidí algo, por favor. Génesis es un poco el peor futurólogo del juego. O sea, di algo, lo que sea. No. Porque nunca me hacéis caso. Begin está tranquila, siempre. Está tranquila y está muriendo gente en la nave, chicos. Pero que yo estoy tranquila porque está estoy haciendo mis tareas. ¿Begin, entonces? Sí, claro. Begin. ¿Cómo que Begin, entonces? No, no, pregunto. Yo no he firmado, no he firmado. El chico del gorro de papel a la calle. No, no, Begin, no tienes ningún tipo de prueba contra mí. Solo he preguntado. Te has puesto la defensiva. Que no, que he preguntado. Momon y Génesis. ¡Otra vez! ¡Que no soy yo! Génesis huele fuerte. Begin no es, Begin no es. O sea, yo Begin no es. Segurísimo. Es que de verdad, ¿eh? Es que sois malísimos. Malísimos. Me voy de la nave. ¡Cállate ya, pesado! Buenísimo, uno menos. Te queremos, Génesis, pero mejor muertecillo, así no hablas. Somos 5. Si hacemos una doble kill, hemos ganado, ¿no? Pues se viene doble kill, ¿eh? Si hacemos doble, ganamos. O sea, me voy con Momon. Bueno, pues no. No sé dónde está Momon. ¿Qué ha pasado? Okay. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Pato no es. Yo no soy. Pato. Vale. Yo estaba rondando la zona del botón para ver si te mataba Pato. ¿Cómo? O... Pero sí. Si no habrá dado tiempo, ¿no? No. Yo diría. No sé cuánto tiempo ha pasado, es que pero. Hueles asesino, tío. Hueles pero si no he hecho nada, Sara. No, para mí pero que es Begin y Destri, ¿eh? Begin y Destri ahora. Pato, cambio. ¿Qué sentido tiene que sea yo la asesina? Pato, cambio, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, por favor. No, Pato, Pato, explícate. O sea, somos todos menos tú. Hombre, yo no. Según Pato, porque No. Un momento, Hemos escuchado Begin, me parece bien. Pato, explícate. No. No sé. ¿Qué es Paul, tío? ¿Por qué se queda Pato? ¿Cómo? Nos quedamos al botón porque era lo más lógico. Si matan a uno, ganan. Ah, bueno. Pato, por favor, ubícate. A ver. Begin y Destri. ¿Qué Begin? ¿Qué Begin? Que Begin, vale, es ella y intenta evitar ver, no, que alguien mate. No, porque no, es que ver, son no, dos asesinos. Ver, Pato, no, por favor. Pato, a ver, escucha un momento. Son dos asesinos. Sara no que es. Quedan. Sara no es, porque es que yo no he visto nada. Sara, ¡no, que yo soy! Pero si no tenéis ninguna prueba de sentido común contra mí. Destri, Pato o Policarpio. ¿Por qué no vamos y a Pato seguro Pato está tirando al tuntún. Sí, pero no Momo. Creo que sea Pato. O es Destri. Destri o Pol, es que ya está. No, yo o sea. No. Pero Begin, si antes has dicho tú que estabas con Momo y estaba ahí el cuerpo… Sí, pero yo no lo vi en el suelo, me ponía simplemente reportar. No, es que yo tampoco he visto nada, o sea, yo no he visto nada. Mira, Pato, yo me la juego Pato, a Paul, lo siento. Pato, me la juego yo te escucho. Está, Pato, culo, dime. Si es Momon, es Momon, Paul. Yo voto a Paul también. Es Momon. Yo voy a, no, yo voy a votar a Destri. O sea, yo Begin sé que no es. Vale, pues entonces nadie vota nada y esta reunión no ha servido de nada. No, yo no soy 100%, yo no soy. ¿Quién fue? Yo no soy. Yo sé que Sara no es. Y así sino porque me quedo en la zona del botón vigilando. No sé, estás muy en silencio, Destri. Paul. Es que de verdad. Vale, Paul no había apretado el dispositivo. ¿He llegado después que tú? No, llegaste antes que yo. No, he llegado después que yo tú. Yo me he quedado en el botón spameando. ¿Y qué te crees? Para que se desactivaba. ¿Y qué te crees? ¿Que se ganan las pruebas así? Si hay otra persona. ¿Cómo? Claro. O sea, si estabas tú también conmigo. Claro, pero tú no le diste y yo sí. Porque has llegado después que yo. Yo llegué más tarde que tú. Y vale, pero yo. No, yo he llegado después que tú. Yo estaba yendo para la parte izquierda del botón, pero no he llegado. No sé quién estaba a la izquierda. Pero bueno, es igual, Sara. Tampoco es una prueba. Quiero decir que. Mira. Yo creo que son Paul y Momon. Si te das cuenta bien, tú me has acusado a mí. Pato al final también. Yo no he acusado a nadie. Oye, yo soy el idiota que no ha acusado todavía a nadie. Pero es que tienes que ser tú. Y Momon se ha juntado a votarme a mí. Me vota a mí. Pato, no tires un voto a la mierda, por Dios. Sí. A ver, vamos a pensar. Por culo. Si Pato no se vota a sí mismo, nunca lo hace. No, Pato no se va a votar. Está votando a alguien y no dice quién. Pero que me parece bien Pato, ¿eh? O sea, no, tampoco. Pato me ha acusado a mí antes y automáticamente Momo ha dicho, vale, es Destri.
Coño, porque sí, porque estaba dudando. O sea, ¿es Destri o Pato? No, es vale. Paul. Yo voto a Paul. Es Paul. Yo me quedé en el botón spameando por si se daba la ocasión. Pero de… Igual, si había tiempo de sobra, no te vas a spamear. No, porque si matan… spamearlo para ganarte la confianza ahora mismo de la nave. No, pues entonces podría haber venido detrás de Billy y matarla. Momo, cuando me defiendes tanto es que tienes que ser tú a cojones, tío. ¿Qué? Pero vamos a ver, Sara, que encima que te defiendo. No, no, pero es que no es normal. O sea, no es normal. O sea, es que no sé. Porque tío, yo sé que tú no eres, coño. ¿A quién habéis votado? ¿Quién has votado? Yo he votado a Paul. ¿Y tú, Pato? Yo he votado a Destri. Pues entonces, si vota a quien vote, no. A mí, me ha dicho. ¿Y no, no, a mí. Yo a mí. No, Pato ha votado a otro, seguro. Ay. Lo he hecho en el último momento, a ver si… No, me jodas. No mames, no mames. ¡Se celebra el obelisco! Nos sabía que era Momo. Nos merecemos cada derrota que hemos tenido por me siento extremadamente incómodo en esta nave. Cuando soy asesino, me delatan. Pero que a nadie le importa. Dramas. Hashtag Génesis Dramas. Génesis Dramas. Dramas, chavales, en el chat. Eres un niño de 15 años, pero muy deprimido. Génesis Dramas. Hashtag. Jugamos Gartic entonces. Es que con 11 tardaremos 2 horas a jugar al Gartic. Somos muchos, Una al Gartic. Una. No, no, es que será muy larga. Una. Yo he hecho una al Gartic. Una que es muy larga. Yo os propongo una carrera al Betrayal, Ahí les pasé el link. Yo me voy a sentar, gente. Yo os abandono, os abandono. No, se va a hacer eterno. Os abandono otro día. Te quiero, bebé. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Si somos 10, ya no somos tantos. Chat, yo es que una partida de Gartic con 11 va a durar 2 horas y media. O sea, es que es así de simple. Voy a aprovechar una cosa. Voy a cenar, ¿vale? Y luego hacemos directo de nuevo. Es que Gartic con 11 yo no lo soporto. Literal, ¿eh? O sea, es que es muy largo. O sea, Gartic se puede... Yo creo que el límite son 7 o 8. Si 11 es mucha gente. Es que son 11 rondas de dibujo y 11 rondas de lectura. Uf, es muchísimo, chat. Sí, sí. Ya has pensado con 5, con 11, a mí me aburre. O sea, y me encanta Gartic, ¿eh? O sea, que no, no digo que no. Pero que es muchísimo. En fin, chat. Pues lo dicho, 10:30, pues mira, de aquí 1 hora y media más o menos, de nuevo directo. Ceno con calma. Y luego volvemos. ¿Qué cenarás? Pues no sé. La ensalada. O sí. No, porque se pone para solo las que se hagan la mitad de las rondas. No, no, no. Pero igualmente es interminable. Yo los Gartic que juego con mucha gente, acabo asqueado. Porque todo el mundo grita, porque no hay turnos, porque es muy rápido. O sea, a mí me aburre. O sea, no me veréis en Gartic de 9-10 personas. Porque no lo soporto, de verdad. Nos vemos de aquí 1 horita y cuarto, 1 horita y media. ¿Vale? Así que nos vemos en un ratito. Por la noche jugaremos a otras cosas. Hoy jugamos a cosas. O sea que nos vemos luego. Y nada, oye, muchísimas gracias por venir. Un directito de 2 horitas de Among Us no ha estado mal. Está bien, además, que sea cortito. Que 5 horas de Among Us hubieran sido mucho. O sea, esta para mí la duración es perfecta. Así que, chat, un besito. De verdad, muchas gracias a los que habéis venido por primera vez. Que sé que sois unos cuantos. Así que, chat, nos vemos en 1 horita y cuarto, 1 horita y media. Besitos. Hasta ahora.